nada señores buena a todos y a todas aquí Miguel Ángel hoy toca posca hoy toca posca señores que, que si no que entramos ya en la navidad en los mantecados y, y aquí hay que seguir bueno vamos a poner la pantallita esta que es donde estamos todos vale esto por un lado supongo que todos nos escuchamos bien supongo que por aquí ya no iré a ver ya iré diciendo algo me voy a poner a ver dónde está esto que no me enrede vale eh, esta por aquí y la del chat por aquí. Buenas, de Deyeyal, Nanorro. Bueno, vamos a empezar ahí eh, presentando a los contertulios que tengo hoy conmigo. Empezamos por el señor contertulio, el contertulio Molón. Buenas noches, señor Corrioso. Muy, muy buenas, el contertulio de moda aquí se alquila, se alquila. Ahí está, está en, en todos los platos, en todas las tajas. No... Sí, sí, estoy en todos los están eh, todos los chiringuitos. Bueno, pasamos, señor C Suana, Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pasamos por otro jugador top, cuidadito, ¿eh? DJ Al, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Vamos a pasar por otra leyenda del de arcade, una leyenda viva que está ahí medio retirado, medio activo. Que, sin, que ni más ni menos, señor Keino Dove Jordani Giordani. A todo esto hay que llamarle eh, profesor DJ, ¿eh? De ahí para arriba para jueves. No, no, para, para jueves. jueves no, para el miércoles. Para el miércoles lo, lo vamos a traer, si Dios quiere. Venga. Buenas noches, buenas noches. Que No he dicho nada. Pues muy buenas noches, señor Jordani Pasamos por otro, por otro maestro. Este es una leyenda activa. Hay leyendas pasivas y esta es una leyenda activa. Sí. El, señor, el señor Mogue Gusto. Muy buenas noches, Mogue. Para el jueves, para el jueves. Para el jueves. <laughs> bueno, ahí, hay, todo. ahí, Grande, grande Mogue. Una cosa, suena eso de pasivo y activo, de, de mariquita. No, eh. bueno, eh, bueno, yo no ver, sé, ver, eh, ver, aquí ver, después ya ver, cada, aquí cada uno ya después que sacáis las conclusiones que queráis. Si sois más activos o más pasivos, a saber. Bueno, vamos a seguir eh, por el siguiente de la lista, que es ni más ni menos que el rey del Blue Brother, ni más ni menos que el señor Nanorro 1977. Muy buenas noches. Buenas noches, aquí somos Peña, venga, vamos a reino Y nada, y darte mi enhorabuena, hombre, darte mi enhorabuena, que el que la sigue la consigue. No sale siempre, pero en este caso sí. Y dando, y dando, y viento, intento, así la cosa. no sé, después le preguntaremos a ver cuánto intento. Y nada, y por último ha entrado el compañero y suscriptor también de, del canal, que es ni más ni menos Martín Painator. Muy buenas noches, Martín. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Ahí está otro crack haciendo ahí una buena serie desde su canal de YouTube. Pues bueno, señores, ¿empezamos ¿Qué, o qué? Te falta, falta el perrilla. El perrilla está ahí. O sea... Ay, coño, Juan, me pensaba... Es que no te había visto, tío, perdóname. Me pensaba que estabas todavía ahí arriba y nada. Tenemos aquí a, al John Secada del grupo, al guapo, al tierno. John Secada. <laughs> John, John Secada. Cabrera. Al más guapo y al más joven. Estaba estaba el violador de está <laughs> John Secada. John Secada del grupo, hombre. El señor Daniel Juan. Muy buenas noches y perdóname. Muy buenas noches a toda la gente del chat. Ahí, ahí, ahí nosotros que nos den por el culo, eh, Juan, tú tranquilo. Los demás, no, 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 pero tú, 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 ni, corrioso, coño, tú ya tienes unos años, tío. Pero que dice, dice, un saludo a toda la gente del chat a nosotros que nos den por el culo. No, 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 me lo ha dicho bien. Él se debe a su público. El segundo mejor jugador del mundo mira por el público. Bueno, buenas noches, lega, a todos los que estáis allí. Pues bueno, empezamos qué, señores. Venga, a ver, tengo aquí a ver qué preguntita... ¿Salió la pregunta esa de los videojuegos cuando jugáis? Si sois de jugarlo normal o vais a romperlo? ¿Salió esa pregunta? ¿No no? no, no. Pues bueno, pues la pregunta sería esa, que cuando jugáis un juego de arcade, ¿cómo lo jugáis? Si lo jugáis normal o intentáis de romperlo si la máquina lo permite, ¿vale? En este caso vamos a pasar por el... Vamos a hacerlo al revés porque siempre es mi contertulio el que... No, no, si quieres el que eres, empiezo yo, no hay problema. Yo tengo... <laughs> no, no, no. Quitar no, el, mando, no, no. el ah. micrófono ese tío. No, no. <laughs> Tía, qué peligro que tiene. Quítale, Venga, no, va. El mando, el mando. no, no otro, va. No, no, digo no, que, que, un que un empiece, momento. que empiece Martín, porque es de los que se van pronto a acostarse, que mañana madruga. Así que, bueno, Martín, Panito tú mismo, empieza Yo nada, yo, yo, ya sabes, yo, yo solamente probarlo sin sí, poco más. Eh. Intentar, intentar llegar lo más lejos posible, pero, pero de nada, romperlo ya están ahí. Los, los compañeros que eso sí que son las máquinas pero bueno pero tú si una, ves alguna rot si una ve roturilla o algo no lo aprovecha o qué sí hombre siempre hay alguna mira el, el truquillo ese de, del Blue Bros para sacar alguna vidilla ahí con los puntos sí hombre eso siempre si, si te enteras pues sí lo aprovechas. pero eso de sacarlo yo pues nada eso es muy difícil <laughs> Eso yo me pongo en un rincón, que me siento más seguro, ¿verdad, Nanorro? Sí. Bueno, empezamos ya. Cali empezamos calientes como, la, como las varillas de un churrero. Ya empezarle que vas diciendo, ¿qué hace el Nanorro que no está jugando al Bruce Bros? Coño, es que yo estoy por delante del Bruce Bros, coño. <laughs> pues, yeah. Ahora le preguntaremos, ahora le preguntaremos. Entonces, ¿qué dices, Martín? Que intentas romperlo o tú eres, venga, va, tira y. Y listo, yo ¿no? Tira, y, si, y si hay algún truquillo que ya he aprendido, sí, intento, intento sacar lo que puedo, pero. Pero no, no me exprimo yo la cabeza con los juegos No, no, bueno, tú vas haciendo no, 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 y fuera A disfrutarlos Muy bien. bien, 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 muy bien Pues pasamos a, al siguiente Que, que esté seguro que Nanorro nos dirá nos dará A ver qué opina de, del tema Bueno, Nanorro, ¿tú qué, qué opinas? ¿Tú eres de ah. los que Pim, pam, juega y hasta donde llegue O si busco una roturilla va a romperlo Yo primero pruebo Y si tengo que sacar la rotura, la saco o sea, un juego de lucha, si lo puedes romper, es lo mejor que hay. Yeah, yeah. Ayer, Ayer, por ejemplo, daño. el ¿Eh? ¿quién fue? Eh, Marco subió un juego del ¿Eh? Fighting Impact. Y yo esta mañana estaba jugando con otro y nada, me lo he pasado. Buscaba ahí una cosilla con un gordaco que creo que es el personaje más feo de la hostia. ¿Eh? O sea, más feo de todos los juegos que hay y me lo he pasado con ese. Pero bueno, y... tú eres de los que si puede aprovechar una rotura, la aprovecha. Sí, 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 yo creo que hay que intentarlo, aunque luego el juego se, se convierta en un poco de mierda, porque si haces una rotura, el juego es como siempre más o menos igual. Uh -huh. Si lo voy a aprovechar, por lo mejor que hay es eso. Uh -huh. si el, el fin del juego es acabárselo, ya sea como sea. Bueno, ahora, no hay... que, está, ahora que estamos contigo, eh, cuéntame la experiencia del Blue Bros. Uh -huh. Uh -huh. El Bruno me ha tenido hasta la polla, pero vamos. <risa> <risa> pero. pero... La, la pregunta sería: ¿cuánto me cago en la puta, azortado? Hostia, o pues. No los podría contar, pero seguro que más de 60. ¿60? ¿60? ¿eh? No, es que me quedo corto, creo, ¿eh? Sí, sí. Que si sí, más me Así... te ha contado 77 partidas, tienen más de 77 cagos en la puta. 77 no? partidas, bueno, uh -huh. una media a lo mejor de 6 o 7, pues multiplica 400. Pues vale, pues esos. Después <laughs> mal, de... que ¿Eh? El bro, bro el Bro Bro no ha podido hacer la patada en Ano Después dice, no, no. no, no. Bueno, Después, es que me lo sabía todo de memoria, todo de memoria. Lo único que me faltaba un poco de suerte al final. Pero así, que la gente se queda solamente en lo de cago en la puta. Pero la frase es cago en la puta si he saltado. Cago en la puta si he saltado. Se es saltado. Es claro, yo decía, es que el tío decía, es pero es si es no que, salta, el tío. Si el tío es, corre, pero es que, que muchas veces ven la, bola, la el tío no reacciona. O sea, yo lo veía que no reaccionaba porque yo sé que me he dado el salto, pero, eh, o sea, el salto a la volteretilla pero el tío no, no no quería no quería tenía las rodillas jodidas o yo qué sé no, estaba ya harto de dar porteretas mira te no pregunta te pregunta Alex si si cayó un 5 contra 1 cuando lo acabaste un 5 contra uno Me hice una con la izquierda y otra con la derecha. Claro. O sea, la, la gente con lo que se va a quedar, va, debe quedar pasar el juego. Se va a quedar con eso, con el. Me cago en la puta. Me cago en la sí, ya, ya cuando lo suba, que no sé si está dentro de bastante, porque tengo muchos para subir. Uh -huh. bueno, ya tengo visto más o menos qué película quiero poner. Os pues pone una buena que se lo merece. lo que voy, a dejar, guapo? Lo que voy a dejar guapo. A lo mejor hasta lo subo pronto. Para vale. que está caliente. Ver, vale. Tienes, tienes que adelantarlo. Bueno, sí, pues nada. Nanorro, ¿tienes algo más que al respecto? De, de, de no, esta de, pregunta. No, de, de, vale. eso de, 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 Perfecto. Eso. Pues pasamos aquí al maestro GP el señor Mogue Custo. Mogue. Yo, cuando hay alguna rotura, yo la hago, no hay problema. Uh -huh. Digo. Los primos ahí el juego. Bueno, y si se puede, leche si y si se puede lechear también, ¿no? Como me, sí, me estoy intentando quitar. Estoy ¿Te estás desintoxicando rara. o qué? Estoy intentando quitarme de las cosas raras para disfrutar los juegos. Después al final sí, sí. le coge uno un poquillo de asco los juegos. Por hacer, ve... cosas, por hacer cosas raras. Sí, sí. Pero bueno. Ahí te, te doy totalmente la razón. No es lo mismo estar no, compitiendo no, todo... de que pasar su juego y disfrutarlo. Por eso no hago cosas raras últimamente, pero. Oh. Uh, cosas cosa raras no porque cosas raras no porque al final y, si te pones... un objeto un es una raja y un objeto un claro, <laughs> es, un, es un tornado <laughs> vamos a ver, yo sé que yo, yo puedo hacer mi resto eh, los juegos lo único que pasa es que sé lo que pasa después que después le cojas co y te tira dos o tres años sin tocar sí, el juego porque sí. eh, te pone como cuando en las competiciones al echa a sacar puntos a esto, a lo otro y al final le coge asco al juego. Y eso es lo que nos quiero yo. Sí, sí. Le asco un juego. Y tienes razón. Porque, porque, porque al final lo que... Eres... Sí, 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 Es que más, a mí me ha pasado. Yo he tenido temporadas que me he tirado un par de años sin jugar a, a, a juego. ¿Por qué no lo dices? Ah, eso es lo que me pasa a mí, que estoy con pocas ganas. Claro, pero está poco poco... Pero está con poco... Pero, pero, pero ¿Por poca qué, gana ¿Por no qué está con poca no? ganas? Porque claro. al final te pasa lo que me pasaba a mí que te pone a, a sacarle, intentar sacarle, que lo veo muy bien, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero yo, a mí personalmente me pasa esto, que yo intento hacer un juego y a lo mejor, venga, me lo voy a pasar así, me lo voy a pasar hasta, me lo voy a pasar en card y al final... Claro. De los intentos, de esto, de lo otro, al final lo que le hace es le asco al juego. ¿Qué pasa y lo, con, y lo... con, el, con el vaquero y el, 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 el Sansel Reyes que acaba, te eh... queda dos vueltas y acaba sesionado. Ah, ah va, va, va no, Jordania, no, que a ti no, lo que te gusta, a ti lo que te gusta es pegarte ahí al sofá al lado de la mujer, ve algo y si cae algo mejor. Venga, venga, que el truco claro. es muy viejo ya, hombre. <laughs> <laughs> Se truco de, ¿eh? no, Bueno, pues Move, eh, algo más que añadir a la pregunta. No, pues eso. Bueno, pues nada, me alegro que te estés desintoxicando del de lecheo. No, y... ya, te, te voy a decir una cosa, de vez en cuando me sale la pena. O la vena de hacer algo raro y lo hago, pero uh -huh. no me gusta hacerlo porque al final le cojo un poquillo aquí al juego. Pues bueno, pues ahí queda lo que ha dicho aquí el maestro Mogue porque es un maestro. Y después vamos a pasar al John Secala de, del grupo y, al, y a la vez el segundo mejor jugador del mundo de Arcade, así que cuidadito, ¿eh? aquí. Bueno, Juan, cuéntame. No, yo, yo sí, yo siempre aprovecho, o me, no aprovechar, siempre yo en los juegos, yo intento buscar una ruptura que, que yo nunca haya visto en, en, en alguna partida o por ahí. Mira, por ejemplo, en, el, en la última, he hecho tres rupturas últimamente que, que no las había visto en ninguna partida. En el juego este de, de, del, del primer mejor jugador del mundo en el Shadow Warriors ahí le, le descubrí una cosita que si no trancaba el scroll pues le aparecían primero los acólitos y bueno, ya enfrentarse como jefes era muy fácil uh -huh. digamos, mira, este último el Wildfunk, también descubrí una cosita para pasarse a unos, unos que unos centauros que vendrían eh, saliendo en la tercera pantalla y que son jefes y que vuelven a aparecer como subjefes en uh -huh. la penúltima y descubrí ya cómo pasar de ellos, y mira que eso ya tampoco yo se lo he visto a nadie. Pues digamos también en el Final Fight, que digamos si el, el que Belger se sale para, para no hacer el truco brasileño, uh -huh. uno lo puede reposicionar nuevamente. Y, y, y es que es automático, o sea, cuando se pega a la, a la cristalera, uh -huh. él vuelve otra vez a la posición para poderle hacer el truco. Vale. Y eso tampoco no se lo he visto a nadie. Lo que dices, mientras sea una cosa que sea del mismo juego, que no es que tenga que tocar cosas extrañas y raras, pues como Totalmente tú, si el juego te lo permite, pues perfecto, ¿no? Es más, eh, yo no sé si eh, hay un truco que también hace poco que sí. aquí, porque oh, últimamente he estado jugando mucho al Revenge of the Addictor, uh -huh. al último jefe con Dora, yo, pues no sé si es que Dora. Sí, Dora. que <laughs> <laughs> qué claro, raro ¿sí? Sí. la única que juegan con mujeres es joven, eh, un respeto <laughs> bueno, el caso es que uno se puede pegarle a Dead Dater y lo arrincona y uno no lo deja parar, uno lo único que, que le tiene que hacer es salto y, es más, si se puede, lo podría mostrar porque precisamente estaba casi. si alguien lo quiere ver para, para si mi teoría no es Sí, es cierto, a ver si alguien más ha visto este, esta mierda en algún lado. Sí, sí, la verdad es que, a ver, si el juego lo permite, merece, merece la pena. Pues muy bien, Juan. ¿Quieres añadir alguna cosa más al... al, al ¿No al, a compartir ahora, Juan? No, en Juan. Prensas, coño. No, hoy no <laughs> compartas, hoy no. A que te copia. Eh, si ¿sí quieres añadir alguna cosita más, Juan. Juan. No sé si... De... Está ahí... No. Se te corta, ¿no? No sé, se ha cortado, ¿no? Gente. Ya compartí y ¿Qué Oye, no Te ha faltado carbón para compartir. <laughs> eh, pues eso, <okay>. que si quieres <laughs> añadir alguna cosita más, pasamos a, a la leyenda. No, sí, sí, puedes pues, seguir ¿Eh? Y yo ya he hablado. No, digo que ah, pasamos a Jordani. Ahora pasamos al maestro. La leyenda pasiva. Cuéntame Jordani. Yo más que más que buscar un de eso, yo lo que le busco es, es, es un reto, ¿no? No solo, el, no un ni encontrarle alguna barrería alguna, alguna de esas. Las perrerías nuevamente me salen por ahí solas, pero no, no las busco. <laughs> claro. Lo que intento yo siempre buscar es mejor es más el reto, el que hacerle al juego. Una vez que ya más o menos me defiendo. Si es un juego que no me defiendo, no puedo hacerle nada. Uh -huh. Pero si es un juego, pues sí que le intento buscar, pues, como al Blaster juega solo, solo con cuchillo, como siempre algo más, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. A mejor, por ejemplo, como hizo hace poco eh, eh, aquí el compañero que se pasó el, el Blue Bros. Y dar boteletes y tira bombas, cosas uh -huh. así. O por ejemplo, el eh, yo que sé, el juego este sí. del monopatí, pues hacerlo en difícil, o sí. las... cosas así, retos, retos que, que me que, que, que puedas rejugar el juego. Sí. Sabes lo que te quiero decir, más que buscar una rotura. La rotura normalmente sale cuando juegas mucho, sobre todo cuando le buscas, le buscas cosas y juegas en difícil, y, y salen más enemigos, y cosas, pues entonces siempre tienes que buscar alguna, algún sitio, como dice el Dani Muertos, puntos muertos, sabes lo que te quiero decir o trucos para quedarte aquí o tal allí, pero eso no lo voy a buscar en concreto, sí, pero sí, a lo mejor veo un juego y siempre se me viene a la mente, hostia, esto lo podía hacer, o veo una partida y digo, hostia, este le podíamos hacer algo algo más, ¿sabes? eso es lo que me gusta, mira, algo más. Bueno, pero bueno, por parte no tú, tú eres un estudiante, tú, bueno, muchas veces ver, no, me... no... que no es la primera que... vez que has comentado que tú cuando eso... No, yo, a mí me gusta estudiar los juegos, y de hecho siempre los estudio. Porque si quieres si quieres romper el juego, tienes que estudiarlo. En todos todo, todo juegos Tienes que, a ver, todos no, pero muchos. Si quieres hacerle algo más, tienes que estudiarlo. Tal, lo que, como dijo el Moguelo el otro día, el Black Tiger, sí. sin, sin coger ninguna arma. Sí, joder. Se pues, puede sí. hacer, no lo sé. A mejor a mí yo pensaba que no. Ahora no lo sé, lo tendría que probar. No lo sé, pero habrá estudiarlo. que hacer una partida muy entrenarlo. Claro, no más que entrenarlo, no habrá que estudiar dónde entrar, dónde no entrar, claro, cómo coger, cuánto era... tiempo sí. llegar. O sea, habría que hacer muchas cosas para y luego que te salga la partida. Yo Sin ya eh, el otro día descubrí lo que hay hace, que hacer, ese que, demonio que me salió ya el otro día lo hice bien y el demonio no me tocó. Lo único que pasa es que el Draco pues todavía. Los dracos son muy chungos porque tienes son poco tiempo. Claro. Yo tienes... te digo a ti que la clave son los dracos. Tú, lo, tú... Lo, lo... Hombre, yo, yo el jefe final sé que en la última pantalla cuatro cinco minutos y medio puedo conseguir de tiempo. Pero no sé yo si me va a dar tiempo, si llego ahí con ese tiempo a matar el jefe, el dragón claro. negro, porque igual es muy duro. Y Genial, ese, yo no sé la diferencia claro. que va a tener de, 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 de... Necesito llegar con seis minutos y, y, y darle, no lo sé. Pero yo... A mí me gustan esos retos. Yo, por ejemplo, el Tiger, pues me lo pasa de todas formas posibles. Pero, por ejemplo, ese reto, pues sí, ¿ah? cuando pueda me pondré... Y entonces, pues le daré caña. ¿Por qué? Porque es un reto que me gusta. Vale, pero hazlo, hazlo por aquí y hazlo en directico. No, yo estoy jugando una partilla ahora, así cada vez que hago un directo. El otro día jugué en el directo una partilla, me parece que fue al final. Claro, pero esos retos necesitan, pues eso, mucho estudio. Sí. Mucho estudio. Ya te tienes que partir Ya con, con conocerte el juego, pero a la perfección. Y ya a partir de ahí sí que puedes hacer ese tipo de retos. Que es lo que digo, para hacer esos retos, porque claro, tienen que ser juegos que te gusten mucho, que conozcan mucho. Exacto. Ahora, por ejemplo, en Nanorro podía hacer algún reto a Blue Bueno, Por ejemplo, casarse sin lo tienes, ahí lo Sin dar por Claro, Nanorro, yo le estoy proponiendo ahí un buen reto. Sí, Pásate pues, los importeretas, 880 880 intentos. Sí, importeretas yo juego la puta. Imposible. Claro, 300 cagos en la puta y 400 volteretas. O sea, sin ves. volteretas es imposible ese juego. ¿Eh? Y sin volteretas es imposible ese juego. No, hostia, claro, que, claro que es posible sin volteretas, hostia. Sin volteretas, Jordani se lo hace antes de desayunar. Ya te digo, sí. yo Bueno, no, bueno va, manera, Jordani, ¿quieres no, añadir alguna pero, cosa más? No, termina, este termina, este para que hable más gente. Es okay, okay, que claro, vaya. ahora pasamos aquí a otro maestro, a DJI. Buenas noches, Luis, que está por ahí también. Noches, Luis. Pasamos a DJI, al otro maestro, cuéntame. Pues yo creo que es una obligación moral de todo buen jugador el romper un juego. O sea, para sí. mí yo pienso que ir, y sobre todo los, los recreativos que estaban mm. para sacarte las perras, sí, sí. O sea, yo, yo iba a reventarlos. O sea, yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo el Fatal Fury Special me he pasado con todos. Con todos en nivel 8 y ese juego, cuando sabes el doble plano, es que le revientas. O sea, es que abusas del juego. Y yo cuando encuentro algo así, lo es que, es más, yo digo... Cabrones, o sea, que no me habéis podido pillar, que es que veníais a por mi dinero y es que os he jodido el juego, <laughs> ya se lo digo, yo intento romperlo, otra cosa es que tú juegas y a lo mejor pues no necesitas llegar a hacer ninguna estratagema o algo, pero, pero si yo veo que esto funciona y que la máquina por la programación que tiene reacciona de tal manera, pues mira, chico, eh, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, tú programaste esto, tú sabes lo que diste. Yo de obligación moral de todo jugón, de romper un juego. Coño, pero que tú no es que los rompas, tú es que los revientas, porque poner todo no, 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 en la máxima si dificultad. Re... Si Ojalá. le puedo reventar, le reviento. Y además, en, encima, mientras le estoy revientando, te diciendo, es que te he jodido el juego. Es que tú lo habías programado para robarme y te estoy robando yo a ti. Estoy contigo. No, no, estoy de acuerdo. Y la verdad es que. ¿De hay juegos, hay juegos. Mira, yo, yo os puedo decir sí, ahora sí, mismo. Bien, mira sí. Yo ahora mismo yo ahora me estoy liado con el Kino Fighters 94. Sí, pero no, no me lo cuentes tú que el miércoles, si te confiesas, ah, quiero que ah, me ah, cuentes. Claro. Sí. No, 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 puedes bueno. comentarlo. El miércoles lo repetimos. Cuenta, cuenta. Vale, por ejemplo yo, yo estoy liado con el Kino Fighters 94. Este es su día, pues yo me le pasé la máquina. La verdad que no sé cómo diablo lo hice, porque yo me echo un save state con el Rugal. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sí, 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 <laughs> yo, yo, yo me echo <laughs> un save state con el Rugal. Sí, que el Rugal y, es fuerte. Y y es que hay veces donde tienes la sensación de dices pero es que es que no le entra nada es que no le entra por abajo no le entra por arriba al final le empiezas a sacar cosas porque al final siempre sacas cosas ah. y encuentra una cosa que lo medio rompe y en cuanto puedo lo exploto y cuando termina el juego es que si pudiera llamar a los de a decir es que eso es que dio el juego ahí le tenéis a ver lo digo sí que os den por pues sí, por el culo, ¿eh? Yo, yo me he cabreado mucho. O sea, y entrenando, simplemente ¿sí? he cabreado mucho porque tienes la sensación de que no, no es justo lo que te están haciendo. Dices, joder, me ganas por habilidad, pues me ganas por habilidad. Sí. Pero no me ganes porque me estás robando, cabrón. Entonces, no, no, sí. Es que se rompe, se rompió. Además, mandarles dos cachos en un, en un sobrecertificado, la ah, ahí tenéis el juego. Ahora, toma Mira, un...". Luis, que también, lee, que también se da muy bien, dice, el CON 94 es desesperante. Yo ese arrugal y 95 yo... más. No, yo a los dos, a los dos rugal del 94 del 95, yo les les saco una ruptura del 94 con Mai y el que y el 95 con las tres chicas. Pero que está diciendo que le está jugando lo, a lo máximo, eh. No está hablando de No, del, no, el, no, el, no, el el Kof no, el Kof no. El, el oh, el, el no. Tiene, el, no. Vale, vale. El bueno, vale. fantafarí especie, que se que yo tenía muy muy pelado el culo. Ya, te estoy hablando de este este no estás estoy jugando a nivel normal. Pero vamos, que da igual, o sea, da igual a este nivel. O sea, es que es un es un jefe injusto. Sí. Pero aún así, bueno, aún así ya le he sacado algo y ya le gano más de las que me gana él. Ahora que salga la buena, ya te claro. digo bueno, supongo que es que, bueno, lo que estaban preparados para robarte y sacarte las monedas sí, claro. totalmente. Eso, eso, bueno, eso. Pues no sé, ¿quieres comentar alguna cosita más? No, pues dejo a, al siguiente en la lista. El señor, su, 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 bueno, su -Carlo, ¿Es Carlos es el más, el más tino del grupo y tiene que bueno, pues ir aprendiendo poco a poco, pero bueno. Si tuvieses un arcade delante, Carlos, dime cómo, cómo lo harías. Yo, yo, hago lo, yo suscribo cada palabra que ha, que ha dicho al principio Martín. Mm. Yo juego, para pasármelo bien. Okay. Que vea algún vídeo vuestro que hay una rotura, por ejemplo, yo qué sé, la, la más básica que estoy viendo estos días para mm. intentar jugar con mi hijo. El mm. Thunder Heroes, el famoso taconazo de la hija de, de Jordani. ¿vale? Mm. Pues eso es un juego roto completamente pues lo uso y llego hasta donde llego, ya por lo menos ya llego al al, al final, que para mí ya, ya es algo. Porque está eh, ya te tienes que entonces, sentir orgulloso. Entonces, sí. por eso mismo, yo, yo soy como Martín, si, si veo en algún vídeo o alguien me hizo una, una rotura, yo la, la voy a utilizar hasta que me canse. Que me aburro y a lo mejor quiero jugar de otra forma, lo haré, pero de momento la la utilizo. Claro, es que sabes lo que pasa, que como tú ahora estás empezando, claro, aquí hay gente que lleva años ya jugando y que son, pues, claro, son ya expertos, muchos tiros pegados, muchas partidas, cuestas, y, y claro, es lo que te digo, que, pero bueno, tu opinión, antes de que se me pase, Jim, mándame un WhatsApp a ver, a ver cómo lo tiene el señor Jim Man, que para ir a, ir a tomar un café miércoles o viernes, ya me dice algo. Eh, no, sea, Jim, ¿no? Eso ya son citas, a mí no me jodas, eh. Jim Manker eres... y todo. Eso son citas ya. Vi, vi, no, hombre, es que sabes lo que quiero. Quiero que el Jim Que va a venir aquí a mi casa y quiero a ver si es capaz Oye, de pasarse mi. Ve, 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 ve. Lo ves, lo ves, lo ves. Va a ir a su casa. Hay que a ver ah, si no. es capaz de pasarse el juego este del. Sí, pásate por mi casa. Hay que eh, el juego. Este, a pues ver si no se pasa. La... El alien... El alien... No, coño, el Alien versus Predato. A ver si se lo acaba en mi máquina. <laughs> Hace que juego yo, hablo yo y después juegas tú. <laughs> Bueno, pues no sé, Carlos, yo estoy contigo. De verdad que, que llevan menos tiempo y aquí hay gente, por lo que dices, que llevan muchos tiros pegados y es normal que ni siquiera se aprovecha eh, cualquier rotura, pues normal que la aproveche. Total. Más, que es lo que decís. Otra cosa es que yo pueda cambiar la, la, el juego, ponerlo más fácil, ponerle más vida, quitarle no sé qué. Porque... No, 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 eso no eso no. no. eso no, eso no. Yo me refiero el, el, el romper un juego. Sí. En el, el, lo que decís vosotros, por ejemplo, el tacones, tacones del sal de giros. El ponerse, en, por ejemplo, en el primer, que lo tiene muy reciente el señor este Nanorro, el ponerse en la esquina de abajo de la derecha, en el tren del, del primero sí. del, del ah, Blue Cross que no, no te disparan Cosas así, pero eso, claro, sí. pero, ah, sí, pero eso son partidas, consejos que le habrán claro. dado y muchas, muchas, muchas horas de partida. Ya las has visto, muchas partidas, muchas. No, no, horas de partida en eso que dice imaginación <laughs> es tuya. Es producto de mi imaginación. <laughs> eso, Mira, eso es mentira. Ahora, ahora te digo yo la sala, ¿no? Venga, va. Mientras pasamos aquí, ¿quieres comentar algo más, Carlos ¿o no? No, no, eso es. Y que seguís subiendo vídeos con roturas de, de juegos para los demás. Esos son los eso lo, no lo, lo profesionales. A mí sí, sí me realizado, dice. Bueno, <laughs> <Dios mío. risa> Pues bueno. 46 me ¿Cuánto? 46 horas. 46. Bueno, pocas. Bueno. Sí, poca son. Pocas poca son. son. Pues por eso, no te has perdido para, tus juegos por ahí por el si cambio. Hombre. Eh, pero, tío, a mí un sabestate en ese juego no me. Yo en un juego de lucha sí. Sí, pero cuidado, mucho... cuidado con, el, con los sabestantes que, que baneo, ¿eh? Un <laughs> juego claro, de lucha, como dice DJ, por ejemplo, con Brugal o tal. Sí. Hay sí, que... sí. Porque es que si todo lo demás lo tienes y solo te falta uno, sí que es verdad que estás perdiendo tiempo. O sea, lo mejor es que intentes a partir de ahí. Y luego al final ya te lo pases entero. Vamos, yo lo veo así. Pero, Nanorro, yo, yo te lo juro que estuvo punto. Porque no tengo Por llamar decir, sí. por favor, a un Sabestate con el tío que se suba la bandera. Que el pobrecito te está masacrando toda la partida. ¿eh, puta, eh tío? El delupe, eh, tío, qué cabrón. No. Ese, ese, ese. Es que ese punto es difícil, el boom, ¿no? Pero hay, hay, si es que hay un momento en el que en el juego ese eh, te salen unos tíos con caballos a la izquierda. Y entonces, ese momento es el que tienes que aprovechar porque sabes que va a salir un cerdo. Si, sa si sacas al cerdo y le sacas un arma, ya lo tienes. O sea, es así. Y, y ya te digo, yo es que me sé el juego, pero es que de memoria. Y sé cuándo sí, va a lo, lo sabemos. La tía de la Braga Sucia. Sí, sí, la eso, buenas de noches, Darjo. No va, va, os corto el rollo porque quiero que me conteste. Me... Antes de pasar, si sí, queréis. No si... Último, yo no quiero no, que, no quiero no quiero dejar aquí a mi Contertulio molón. Además, Contertulio, ponte tu canción, coño, que te lo mereces. No, no, no tengo no el esto puesto, yo me pongo bueno, serio aquí. Mogue, va, pónsela tú, hostia, ponle aquí la canción del Contertulio. Joder, ahí está. Vamos a cantar juntos, corre, te lo ha ganado, coño. No, 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 no. Se volvió déjame, perrilla. Déjame, déjame. No, cantamos. Pero no me pagáis bastante aquí, cabrones. Bueno, cuenta, entonces. No, a ver, yo también lo voy a resumir rápido. Eh, yo romperlo. romperlo, romperlo ¡Ah, vamos, no, no! vamos! Corre. Corre, oso. Ojo oh, del Copón. Ahí está, ahora sí. Os <laughs> recuerdo que Martín es el único que trabaja mañana, ¿eh? No es por nada, llevamos ya una hora y estamos en la primera pregunta. Aún, a ver, no, pues, oye, la verdad, coño, pues nada, que sí, que yo también soy partidario de romper el juego. Además, lo sabéis, o sea, yo la patada bajera en la es, es eso en todos los juegos de lucha, es, es vital. Sí, yo soy partidario de eso, de que ya los juegos son bastante cabrones y van a quitarte dinero. Y si le puedes meter el dedito en el, en el boquete y no en la raja, pues casi que mejor. Simplemente eso. Eso es un programa y como, un programa, como programa se puede romper. Jugándolo bien o jugándolo con tretas, pero se tiene que romper. Y ya está. Bueno, pues tú hoy no te ha... No, coño, después de, pero, de Jordani decirme que hablo demasiado, que de de��, que hablo mucho, que no sé qué... Un, una, una pregunta para todos, pero ninguno pensáis cuando veis el juego, no se ocurre algo en algo más, no romper, lo que he dicho y hacer algo más. Jordani, entonces, ¿no? decir... es que volvemos a lo mismo, Jordani, tú a lo mejor el nivel de exigencia para ti... Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿será diferente, por ejemplo, al de Martín o al de Cesuana O quizás, buenas noches, Mamarrocho, o inclusive a o yo. A lo mejor tú, eh, a nivel personal, te puedes equiparar a lo mejor con DJ Yal, que ya okay, buscáis unos ciertos retos, con Mogue, que según cómo, ¿me entiendes? Pero, o Correoso, según cómo, pero habrá el, a lo mejor otro resto de jugadores que a lo mejor ya intentad de pasarse el juego con un crédito y ya están contentos. ¿Entiendes por, por lo que te digo? Que agua que tiene el mismo valor, ¿eh? Sí, pero eso es un reto personal de él, que Es un reto personal de, la de lo que dices. Tiene el mismo valor con retos, sin reto, con una vida pasada, con la última, con lo que sea. Para eso mí es que tiene el mismo eh, valor. Eh, el juego está hecho para que te lo pases. Da igual cómo. Luego si tú quieres ponerle cualquier historia, pues se la pones. Ya me pasé yo una de fútbol sin chutar a la puerta. Que eso, bueno, correcto, todo lo correcto. Hecho, todo lo habrán hecho. Y eso ya es un reto, o sea. Pero bueno, lo hay que digo. Eh, ¿Pero por no? ejemplo, eso es a lo que yo me refiero, que hay una no lo dijo, hostia, este me lo puedo pasar yo sin chutar, a eso es a lo que me refiero, que, que muchas veces cuando ya sabes jugar el juego, Ajá. te plantea el, el hacer algo más, de decir, bueno, no solo pasármelo. Porque claro. empieza, empiezas que, queriendo queriéndote mirarte el juego. Luego intentar no perder vidas, luego ya ponérselo más ponérselo difícil. Luego ya intentas, ¿sabes? tapate los ojos y, y, y vas así como a paso. No, claro, claro, claro. Sí, no, no, vamos, pero, no, tú, no. pero al final, ¿qué pasa? Jordani? Que te desinfla. En ese. No, sí. no, 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 eso desgasta. Vamos a ver, eso tiene un desgaste. Claro, y tiene, claro. Que pagar que tiene un desgaste. Y pagas una, una factura, sí, yo lo sé. Eh, ¿Quién está? Perdona, ¿quién es el que está botoneando? Yo. Caballo, pues, pues no, pues no, no botones. Que te pones a hacerle eso, que me, que me parece muy bien, que yo también lo he hecho. Claro, te digo y al final yo lo que me he dado cuenta que es que al final hay juegos que no que la culpa no la tiene el juego la tiene el número yo, yo veo, yo veo lo que tú dices, yo veo más, o sea, a mí me quema más el, el cuando jugaba puntos que es repetir muchos en muchos puntos más, todas las vidas, no avanza no vida, no de la primera, que por ejemplo un buen reto, un buen reto me motiva, es decir, voy a pasarme si no vi solo sin tirar sin tirar suriken, ¿sabes? O algo así, voy a pasarme, sí. no sé, Pero, algo, eso me motiva más que ...que sí. hace puntos, que el hace sí, puntos sí te cansa... ...pero que Yo al final... ...yo pregunto una cosa... Hombre. Hombre. Sí, pregunto sí. Una cosa. Eh, eh, ...el objetivo de lo, de, del juego... ...vosotros lo veis como... El, ...es pasártelo sí, sí o sí... Pero hay mucha gente que, que jugamos juegos sin pasarnos y nos divertimos un montón. Ahí ¿sabes? está Por eso digo Entonces, que eso a es ya a nivel del reto no, pero... es, es tu objetivo personal, el tuyo. Claro, claro. Pero yo sí, el objetivo es razón. jugar y divertirme. Claro, pero porque tú estás en un nivel a lo mejor en el que estamos nosotros hace hace X años, en que tú jugabas por... ¿sabes? No, yo, por ejemplo, jugaba por jugar. Me tengo que motivar con algo más. Pasarme claro, algo que te digo. algo que te quiero decir. Ahora mismo no, no le veo. A ver, me pod... en, mi, en mi cabeza sé que me podía pasar casi cualquier juego, en, en, entre comillas. De los que yo más o menos. Pero, ¿me entiendes? Le tengo que buscar como algo más, algo algo, 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 que me estimule. No es solo pasarme juegos. Cuando de hecho, a mejor me te has creo. pasado, yo que 100, 200, cuando te has pasado muchos juegos, ya dices. Algo más, ¿con qué partidas te quedas? ¿Con, con qué partidas? Por pues si te intentas hacer una partida que no esté vista, algo que, algo que no haya hecho nadie. No, no, ¿Me entiendes? Nosotros estamos en ese nivel. Yo, a lo mejor te pasará dentro yo, de yo, dos o tres años cuando ya te hayas pues pasado el mucho yo estoy con la derecha Ponte el joystick a la derecha y le botarás claro, la izquierda. claro A lo mejor dentro yo, que <laughs> se, de, de cuando te canses o, o un juego que domine mucho, te guste mucho, le querrás hacer algo más. ¿Sabes lo que te quiero decir? mira yo, motiva, Jordani, yo creo no que, que eso que es lo que tú dices, no por ejemplo, eso ahora mismo, no sé, y, y a lo mejor me equivoco, esos retos que tú te pones, supongo yo que DJ Yal se hace lo mismo. DJ Yal. Mogue lo mismo, ya no, ya, ya no está en ese extremo, yo creo que ha aflojado, yo y creo que es, que él es de claro, los que también, se yo divierte. Tampoco, tampoco yo yo, que yo tampoco. creo que, que Mogue ahora en los directos que hace va a divertirse, no va a eso del lecheo, al tema de los puntos. En cambio tú sigues eh, en, en un nivel que quieres seguir manteniendo siempre, venga, el, el reto, el reto. Y es lo que te ha dicho Mogue, eh, tienes que intentar más, disfrutar más los juegos, porque eso Correcto. al final te desgastas, porque al final lo que estás Correcto. haciendo es desgastarte a ti mismo. Aunque tú vas aquí y digas que no, aquí te podemos decir que el resto de los que estamos aquí, de los contertulios, más los que están en el chat, te dirán que con eso lo que estás haciendo es desgastarte a ti mismo jugando al Pienso yo. Oh, no, 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 pero sí, yo lo, lo sé. Yo lo sé. Yo todavía no voy sacando mis cosillas. pero Y lo que no puede ser que estés jugando ahora y el jueves, no. Esto es lo que no <laughs> Es que le he tenido que, pegar un le he tenido que meter un pescozaz, señores. Ahí botoneando en el directo. Eh, escucha, escucha. Es que, es que llevo sin jugar, llevo sin jugar dos o tres semanas. Pues juega el jueves, para el jueves, para jueves. Si lo no. que estoy haciendo, juega al taper. Fliparía. Jugando al teto. Al tape estaría así, oye. Pero bueno, ya que has comentado esta pregunta, yo creo que esta pregunta da un poquillo así de, de tema. No sé, a ver quién de vosotros quiere tomar la palabra. O, o bueno, si, os voy leyendo un poco aquí lo que hice en el chat. No sé, a ver, si, eh, Jim, por ejemplo, dice siempre hay que divertirse, pero bueno, hay tantas diversiones como personas. Eh, dice el en el abuelo jugando a la vez que charla, Y sí, para cortarle y pegarle dos pescozales. Eh, entra por ahí, matándole Javi. No paga, no paga, decirlo, entra por ahí directo no al vicio. Por aquí había puesto un comentario, Leggers Basic, que no se me pase. Dice a mí personalmente lo de realizar el rizo nunca me ha gustado. Cuando te lías ponerte reto extremo al final pierde la esencia del videojuego. Lo digo como espectador, exacto. Pues no sé, ya que Jordani ha hecho esta pregunta, no sé, ¿quién de vosotros le gustaría eh, no sé, dar su opinión yo, de esto? Yo sabéis yo que discrepo de todos vosotros, pero ya. yo que estoy en la otra parte, pero bueno. Espero que para todos no discrepe igual, Jordani. Yo 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 entiendo, pero es lo que yo digo. Yo es que yo es que tengo que ver algo más, no sé, eso lleva a mi naturaleza, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, eh, eh, pasarme juegos, sí, está bien, pero es lo que te digo. Me, eh, por ejemplo, el otro día, mira, lo que dijo Mogue, que dije yo, hostia, eso no se puede hacer. Ves, pues ya, ya lo tengo en la cabeza. Y eso ya es tengo, lo que estoy jugando. Y, no, 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 y ya tengo RUN. No, no estoy jugando eso, estoy jugando a otra cosa, pero ya tengo RUN. run. ¿Sabes lo que te quiero decir? <laughs> y, y lo tengo ahí metido. Y, y, y es una cosa que, que, por ejemplo, me dices, pásate tres juegos. No, no, ahora lo tengo ahí en la cabeza, Oye. hostia, se puede hacer. Y por qué yo, a, mí, a, mí, a mí también ha, la curiosidad también me ha, me ha venido. La cosa es que lo jugué eh, encima el sábado también. Lo he jugado el lunes, jugué otra partida para probarlo. Lo que pasa es que no los quiero jugar una, otra, una, otra partida sin seguía, para machacarlo. O es que, que, sé va es que la me la va la... a pasar porque sé que me va a pasar lo que sé que me va a pasar que, te, que le va a coger maría un juego que es una Pero, Oye, ¿Y por, qué no, y por qué no te coges jordan y te lo preparas para un directo que te veo muy muy a tope prepáratelo para, para un juego. aquí te echamos el reto yo creo que los que estamos aquí en el chat más todos los que estamos aquí te echamos el reto de que le des caña al black tiger yo... Hombre, yo creo que soy capaz No, de... no, no, yo no digo que. que no, crea, hombre, quiero, quiero que lo hagas No lo va a hacer. No, no. Que no vaya a Correoso, creo, coño. No, 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 voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa y estoy de testigo. Yo creo que si se puede hacer, yo lo voy a hacer. Otra cosa es que materialmente no se puede hacer. Pero lo que está claro es que si se puede hacer, lo vaya a ver. A mí dice, por ejemplo, a Javi otra dice... Cosa, a mí, otra cosa es que luego me ponga y no lo ponga. Ya, ya, ya. Pueda, pero bueno, pues hay que ponerse. Si igual, a lo mejor suba la partida aún no, no consiguiendo y demostrando que no se puede hacer. Para el para el juego, dice. Yo, por yo creo para que juega. se puede, pero bueno. Bueno, a ver, yo creo que hay otro, otro 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 de los que estamos aquí que también se pone unos retos a tope. Eh, DJ YAL. ¿tú qué opinas? DJ YAL? Eso ya un poco depende yo creo que de lo que domines el juego, ¿no? Por ejemplo, yo últimamente pues lo que hago pues mira, me paso un jueguecillo, lo subo el sábado porque no sé, a mí me gusta comentar los juegos, es decir tonterías y tal, y lo subo, pero si tienes un juego ya muy mascado, muy mascado, a lo mejor te puedes eh, proponer algo un poco por encima, ¿no? Decir, bueno, esto se puede pasar de esta manera, uh -huh. pues lo puedes intentar. Luego hay gente que a lo mejor no le mola, ¿no? Porque claro, es que produce mucho desgaste. Hay veces donde aunque seas muy bueno lo que estás jugando, pues pues te produce mucho, mucho quebrando porque es difícil mm. no sé eso ya cada uno es cada uno ¿verdad? sí pero como yo sé que tú también te marcas retos jodidos estás sí. eh, qué opina más o menos en ese sentido como como Jordani yo, yo no yo entiendo es que yo entiendo a Jordani lo entiendo mm. porque él tiene juegos como tengo yo juegos que dices mm. es que ya, pues, ya me les he pasado el de hecho al revés Entonces, qué puedo hacer aquí qué se le puede hacer pues o te le pasa yo qué sé sin perder vidas que es lo primero que piensa bueno pues cada like, uno mis Luego dices, bueno, y aquí si resulta que no salto, se puede pasar sin salto, o se puede pasar disparando solo esto, o sin coger el power ups o tal, y pruebas, y vas probando, vas probando hasta que te das cuenta y dices, pues yo creo que esto sí que se puede. Y ya pues tiras para adelante. Luego te salen o no te salen, pero oye, si te salen, al final sí que te queda un pozo de satisfacción. De decir, joder, pues que he terminado el juego de una manera que quizá no lo ha hecho nadie. Entonces, al final pero bueno, personal. Pero yo ¿eh? creo que es bueno, final hay... todo. Dime, yo, yo con... Esperáis, por favor. Eh, yo al final es que todo lo que estoy diciendo es como la típica evolución básica de un juego. O sea, la evolución que acaba de decir Digital es la típica que haría casi cualquier persona, mediante normal. Un no, ejemplo. No, por ejemplo, no, no es así, Carlos. Yo no lo veo así. No, a ver, un momento. Luego, habla tú luego, día, hablo yo. Habla tú luego hablo yo. Día, por ejemplo, en, el, el primo, Will, mm. el otro día. Se ha pasado el este con la otra nave. Pues es la evolución. Me pasó el juego con la nave azul, ya lo he conseguido. Ya sé que me lo paso, puedo hacer uno mío o no. Voy a ver si me la paso con la roja. Voy a ver si me la paso con la verde. Son retos. Otra cosa es que te pongas ya el típico reto obsesivo-compulsivo hasta que odies el juego. Pero si tú ya dominas un juego y te lo quieres pasar de otra forma, yo creo que es la evolución típica de que ese juego te siga motivando. Si no, pásate a otro directamente. O sea, en parte lo que dice Jordania o lo que dice Dijal. Tanta falta de razón no tiene, además, que cada uno se motiva como quiera. Yo me motivo, por ejemplo, llegándome hasta la tercera pantalla del, del pacho del Futari Black, ese de los cojones, que me tiran hasta los huevos el, los bichos esos. Pues ya, ya. me motivo así Te y entiendo. ya está. Me matan, vuelvo a empezar. Me matan, vuelvo a empezar. Y se, se acabó. A lo mejor ellos se motivan diciendo, pues me lo voy a pasar con, primero con. Con, con lo que sea, luego con, con unos mis y luego con la otra nave y luego a lo mejor no cogiendo esto. Sí. Mientras que no sea algo obsesivo-compulsivo, yo no lo veo tan tan descabellado ni ni tan mal lo, lo que hacen. A revés, nos pueden enseñar cosas. Hay, de, al final de, de todas las partidas se aprenden. Sí, Porque a lo mejor yo, yo opino, no. sin Es que yo quiero que juegue Pepito Gómez esta partida si lo, los Power Up. ¿Por qué? Porque como a mí me matan cada dos por tres, cuando llega este monstruo, llega sin el Power Up y quiero saber cómo se lo carga. Yeah. Pues mira, para eso no me vale, por ejemplo. No mm -hmm. sé, cualquier cosa, pero sí que sí que llego a entender un poco la lógica de dj que la que no como Jordani que es más más obsesión por lo que entiendo. todo hard, todo difícil, todo ampati pimpo, todo para y al final Así está, cada Bueno, caso. pero eso es bueno porque así vemos la, cada uno lo que, lo que opinamos, ¿no? ¿no? Cada uno lo ve sí. de una manera. No sé, ahora no que sé, querido, dar la palabra aquí a Corroso que quería contestar, ¿no? Contest tú lo querías sí, contestar. Porque yo, por ejemplo, ¿vale? No veo por eh, lo, por ejemplo lo que. Lo que por eso ya, ya he dicho varias veces que para mí Álvaro no es lo mismo. Porque, por ejemplo, DJ Al. Eh, cuando juega, ¿vale? Igual te enseña un juego y es una partida más, más casual, más como diciendo, para pa disfrute, como por ejemplo el otro día que se pasó el Sonic con, con el, el Sonic 2 con el Super Sonic, ¿vale? Que son partidas por disfrutar. No todos, las, todos los, los, los juegos que juega DJ Al eh, busca el reto, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, he oído a que me corrija si es mentira lo que he dicho yo, que cuando le he dicho de, 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 por ejemplo, abrirse más la mente a jugar juegos de consola, él dice: Pero si tengo juegos para jugar toda la puta vida solo con el arcade. Si tú te pones, a, te pones a jugar un reto, en vez de ponerse a buscar retos tan difíciles, de buscarse el, el envenenado en el Black Tiger, en vez de ponerse a, a jugar esos juegos así, que abra la mente y que intente pasarse más arcades, métete con un Ghost and Goblins, métete, sí. yo que sé, a dar las 255 vueltas al, al Pac-Man, pero no sí. te cojas el mismo juego que ya conoces y le vengas a dar una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. ¿Me entiende lo que te quiere decir? Otra cosa es que tú digas, cuando me voy a pasar el Toki, sí que le quiero poner un reto. Que eso es lo que yo veo más que hace DJ Al. Cuando el, el juego lo tiene mamado y rebamado, dice, pues coño, me voy a meter para que no sea decir, me siento, la juego y luego la comento, la comento en tiempo real. Para, porque luego, como me lo conozco tan de pe a palo, puedo explicar sobre la marcha porque con los ojos cerrados me lo paso. Sin embargo, eh, Jordani es ver un juego y ya está pensando qué vuelta le va a dar, aunque no lo conozca. No, por eso digo que no es lo mismo. Sí, o sea, sí. no, es, no es una evolución. Sí, es, una, es, es una desviación no, no es una desviación, pero no en el mal sentido, sino que es otro camino. Mm. Es como el, el que se pone a jugar speedruns. Sí, sí, sí. O sea, que, busca, que busca romper el juego para hacerlo en el menor tiempo posible. Mm. Eh, eh, desviación, no, es que me viene de naturaleza. No, sí. yo, yo, Dani, yo, yo, Dani, yo Es que a mí, a mí en lo, en lo que tú dices tienes razón. Yo veo un juego y ya le estoy viendo algo más, pero, me pero viene, es que lo que te por, estoy diciendo me yo. Viene. Ya, pero Jordani, tú es lo que estamos hablando. Una cosa es que Mogue se coge y se pase el Ghost and Ghost con la espada porque el tío lo tiene mamado y remamado. Pero go, go, eh, Mogue no te va a decir, mira, me voy a pasar el Ghost and Goblins eh, con el hacha. ¿Por qué? Porque no se lo ha pasado nunca. Y él ahora pasándoselo, él ahora pasándoselo, tiene bastante. Y cuando se acabe el Ghost and se pondrá con otro. Si el juego le encanta y le reencanta y lo juega 20.000 veces, dice, pues coño, ahora le voy a buscar un reto. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Porque mí yo que... precisamente hace poco me he pasado un juego que Mogri y Juan lo saben porque entran todas las noches aquí, y me lo pasé pelado y le he dado vueltas hasta que me he pasado una partida digna. Porque yo el juego no hace justicia lo que yo conozco el juego a la partida que yo subía, que me la pasaba llorando. ¿Me entiendes? Eso es una cosa. Y la otra pero, cosa es decir, no, no, yo me tengo que pasar el, el King of Dragons, pero haciendo el walker todo el rato, no puedo disparar hacia adelante. No, eso no es así. Eso ya es desviación. Para mí, o sea, desviación de eso ya es como especia quererte especializar en algo. Y eso ya, ya no es lo mismo. Porque yo cuando te he dicho, coño, hay que abrir la mente, no, no, pero si yo tengo 20.000 arcades para pasar, pero a la hora de pasarte un juego no tienes esa mentalidad. No entiendes sí. lo que te quiero decir. No la tienes, porque tú tienes que ser un juego en hardest, el y hardest y coger power-ups y con los ojos cerrados. ¿Y el porque jueves? si no, no tiene gracia. Y es al revés, yo te lo he dicho, no, tú tienes speedruns, no, no. tú tienes speedruns al Black Tiger que tendrían que estar publicados, pero como no es el tiempo que tú quieres, no lo subes. Uh -huh. Y eso es, eso es, sí. lo que te, a ti te quema. Yo creo que has llegado ya porque a un, si a un no, extremo ya... Ves, claro, te subes al speedrun y no te centras en, en hacer otra partida. Coges y abres la mente y dices, hostia, pues mira, me voy a poner ahora con el Ghost y me voy a hacer la saga. Y te, y te picaría ese juego porque ese juego ya te pone el reto. Ese juego ya te pone el reto. Pero tú no, tú tienes que coger el toki y hacerlo sin morir y en hardes. En cuanto es un juego que tú te, te, te sientas una noche y es el aperitivo de la partida buena. Y te centras en hacer el toki en hardes. Entonces, eso para mí, para mí, no es, no es una evolución, como dice Carlos, sino una desviación, porque la, la evolución es probar géneros que no conoces. Es, que es lo que está haciendo Carlos? Ahora se mete con un juego de lucha. Ahora luego igual se mete con uno de puzzles. Ahora luego igual que se mete con uno de aviones, más clásico, ya no es un Damaku. eso es evolucionar, abrirte ir descubriendo juegos, un juego que yo le he dicho que me encanta mucho, lo voy a probar eso es para mí evolucionar abrirte, probar juegos si no, si no, él él no, ha mulado, por ejemplo no, por no nunca así que no, 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 una nunca nunca que no, de una probar probar que juegos de y y revés revés que que consola que que no, microordenadores. eso para mí es evolucionar ir abriendo abanico no coger un camino recto, fino, uh -huh. es de decir, este juego en hardest y sin armas, este juego no sé cuántos, eso para mí no es una evolución. Bueno, porque... Por eso yo cuando decía cuando lo de DJ Al, decía, yo no lo veo igual, y cuando ha dicho Carlos lo de la evolución, he dicho que yo tampoco la veía igual. Porque es eso, o sea, yo, yo por ejemplo es lo que hablamos, eh, tú miras a DJ Al, igual te sube una partida de Mega Drive, que te sube un juego de arcade que igual ha encontrado una rareza y la, y la enseña y, y, y eso es lo que hablamos es el afán de conocer y experimentar cuando le, le toque una partida a un juego que él quiere machacar un Street Fighter 2 un super Street Fighter 2 me lo paso con todos eh, eh, este juego como lo tengo mamado me lo paso en hardes pero ya es un juego de los 25 que sube en, en un periodo me entiendes? Por, sí. Porque a ese juego le busca, le busca la, la puntilla Le busca pero demasiado. Se, pero, bueno, se, se, pero bueno, en fin, exacto. no sé. A ver qué opinan los demás. a ver qué opinan Anorro, Martín? Yo, al final, si a un juego le busca, si estás todo el rato buscándole un reto, un reto, un reto, yo creo que al final me cansaría del juego. O sea, yo no podría. Ahí está. No, podría una... estar todo el rato no, sí. sin arma sin sí. no sé qué. O, sí. No. Sí, sí. El reto para mí es pasarse el juego. Es, y, y partida digna es cuando te pases el juego. Da igual. Si te queda un píxel y te lo pasas, para mí eso ya, más digno que eso, si te has pasado los juegos, que manda. Uh -huh. Manda que no te, no te sobreenvidas o tal, con eso ya lo tienes. O sea, sí. Para mí eso genial. Así. Y luego ya otro, porque ya te digo, yo, cuando un juego te lo pasas, para mí ya pierde la gracia, ya. Una vez que ya has visto el final, a no ser que sea un juego de lucha, que tú puedes variar de personaje, y cada personaje tiene su final y tal. Pero si es que sí. final, a mí de que no vale. Mira, aquí te dice, algo. el reto de Nanorro sería no cagarse en, un, en la puta en un directo. <laughs> eso, es, eso es imposible. Bueno, y aparte, ¿qué opináis los demás? ¿Los que falten por contestar? Mogue, Juan, Martín, ¿qué opináis vosotros? Llevamos, ya te digo, con la misma pregunta todo desde que hemos empezado. <laughs> Realmente. Sí, pero. pero ya, ya he dicho mi opinión. A ver, no sé, a ver, Juan o Martín, ¿qué quedáis vosotros? Darjo fue el que me dio la suerte en el Long ¿eh? yo también lo digo, ¿eh? Bueno, ¿qué es yo, que te di? yo lo que te digo es que buscarle mucho mucho a un juego al final pues le pierdes le pierde la, la gracia porque le cogen manía. Claro, son, lo que he dicho yo. Cada uno, cada uno, lo principal es divertirte. Hay quien ah. se va a divertir pasándoselo hasta la tercera pantalla, hay quien se va a divertir cuando ya se lo ha acabado hacer un no o hacer pero, pero centrarse mucho en un juego yo creo que es pillarle manía y al final no jugarlo. Sí. Y ya no vuelves a jugarlo nunca. Y no, yo creo que un, y, lo mejor de un juego es por poder volver a jugarlo, ¿sabes? Y te puede pasar algo que a mí, que yo he tenido temporadas de que he dejado de jugar, ¿eh? Pues nada claro, más que claro, por, claro, por eso. Nada más que por, por intentar hacer cosas de esas y ponerle un poquillo de, de aburrimiento ya a las cosas y decir no juego y me he tirado temporadas sin jugar a Arcade. Por eso, por esto no quiero volver a la andada de, de esas cosas y, bueno. y como es que no es que no es que no lo veo sabes lo que te digo es que como ha dicho Correozos, no es una evolución es una involución en todo caso claro. que yo veo. evolución no, es, es, otro es juego evolución. Pasárselo. que sí que después algún juego que otro les quiere poner un poquillo de eso pero claro yo fíjate tú yo lo he dicho yo el Ticket, eso que me pidieron a mí que es lo que quiere hacer Jordani yo si lo hago, lo voy a jugar una partida de vez en cuando, porque no le quiero co -e asco. A ese claro, momento precisamente claro. no le quiero -e asco. No, es que ese, reto, ese, es, juego que ese reto al ser tan 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 jodido el, porque el, el reto de ser para mí... No, ese es, reto es muy difícil, eso ya es lo muy, digo yo, sí, que es muy sí, difícil. Sí, porque ese, porque, ese, porque se tiene que darse la partida. La partida. Tiene que ser yo... la partida perfecta para hacer ese reto. Si, si, si es que se puede, que tengo mis dudas, sigo teniendo mis dudas, no tu tu que, porque tu al, tu Draco, tu al Draco tu 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 segundo, no, o sea, Mogue, Mogue no llegó. Yo todavía, no, el, no el, todavía no ha llegado. Pero el, pues primero, pues, te, el primero, te lo pasas una vez de cada 50 que llegues, porque llegas, ¿sí? con el, como te mates la primera vida ya con los dos minutos de tiempo, no te da tiempo matarlo apenas. Ya ¿sí? tienes que, ya se tiene que parar muchas veces y tienes que, y, y, ya, y ya, y ya estamos, en, estamos en el primer dragón, o sea, en el primer dragón. ¿Sabes? es que claro es que todavía no se ha, no se ha llegado al segundo porque lo mismo porque mira el segundo llega... pero, pero en los juegos pasa muchas veces esto lo mismo el primero lo mismo es más difícil que el segundo Draco o eso no. son los dos iguales no pero no es que sea... no 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 el segundo es más duro y el segundo necesita bueno, más, y necesita bueno, más. Eso, pero, eso, pero eso, la única también. parte buena que tiene la segunda pantalla es que a lo mejor con el truco de de saltarte la viga de saltar el vacío y, y yendo a los sitios que tienes tiempo y haciendo 40 perrerías para llegar con 4 o 5 minutos o 6 al jefe, a lo mejor te lo puedes cargar. Siempre ir con, no, no te cepille de un, de un, de un fuego o de. O de claro. Porque encima, el problema que tiene el juego, si te diste cuenta, es que eh, cuando tú vas con un arma normal, un, un toque te quitan un toque. Pero cuando llevas la, la más mierda, un toque te quita seis toques de armadura o te quita. Te deja ya desnudo. O sea, es que es impresionante, porque te da una hostia. Okay, y de, y, y, no, no, y de normal. O sea, tú te puede dar un toque el jefe. Si te da otro te mata, pero tú jugando lo normal, llegando con su arma normal y tal, te, esos mismos toques te quitan una armadura, dos armaduras, pero como llevas ellos siete, ocho, pues no pasa nada. El problema es que claro, Venga, que descanse, Tarno. Que, que descanse. Venga, buenas noches. Que descanse, Tarno. Yo sí, yo sé que ese reto tiene, ese reto es muy difícil. Que se puede hacer, no sé, tengo que mis dudas, pero bueno, es lo que pasa. Conseguir ese reto va a costar muchas horas. Y, 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 y a gente que como dice bo, que a lo mejor que conocemos el juego muy bien muy bien muy bien y aún así lo veo que acabará odiando el juego como dice bo. o por eso no quiero eso es yo o... ese tipo de reto es bueno aquí, a ver, aquí dicen a ver, aquí por el chat dicen de todo dice correcto se puede jugar sin pasarse nadie y gozarle igual aquí Luis eh, <laughs> y del próximo reto pasárselo sin palanca eh, por ahí Jimman que Para. dice que hay que divertirse pero bueno hay tantas diversiones como personas eh, el yo Rante dice, yo me he puesto el reto de pasarme el street, el street de movie haciendo la técnica del piojo, pero me parece que lo voy a dejar. otros dicen que para el jueves, para el jueves, dice, llama al 777 si quieres que yo le y a el sin respirar en directo. <laughs> Ay, qué bueno. El mamarracho de ahí dice, hasta los cojones de los bichos. Supongo que estaría hablando del Futari. Eh, no sé, aquí, bueno, la peña va. A ver, dice, y últimamente me gusta jugar las versiones de otros países. Por ejemplo, el Blue Bros. de Corea. Por ejemplo, directo aquí, directo al vicio. Mira, yeah, ese, ese, ese lo he visto yo y, joder, tío, van a toda hostia, tío, van impresionantemente Di, de rápido. Dice directo al vicio, me han pedido que me pase el Quino Drago, me tendría que fijar cómo lo haces, que no lo he catado casi, para empezar con el mago. Sí, es verdad que es un especialista sí. en el Quino Drago, se lo ha pasado con todo. Es que aquí hay jugadores de, de, de nivel, gente, oye, por aquí, por el, por el directo. Bueno, pues no sé, si queréis que añadir alguna cosita más aquí al. A esta pregunta así un poco improvisada sí, sí, yo una, una cosilla que no tiene nada que ver con la pregunta, que para responderle aquí a Javi mm. dice que si no coges de Barrel sí, lo conozco, es que resulta que estoy dándole aquí a escribir tío y no sé por qué no me escribe en el chat me clica ahí donde el icono, donde está y ahí no, te puede escribir no me escribe, tío, no me escribe. estoy ahí en el enviar mensaje me a, a ver si es que tiene un teclado de mierda el sarto no le va, tío, es verdad que el sarto no le va pues Puede ser que sea eso ¿sí? Yo que mandar señales de humo que... No es la flecha, es el indio El indio no es la flecha, como dice Marco El indio, Este está muerto, está muerto Bueno, va, vamos a pasar, pasamos a otra preguntita ¿O okay? qué? Sí Espera, vale. eh, a ver, ¿dónde estaba aquí? Eh, bueno, aquí está Dice ¿qué, ¿Cuál sería para vosotros la duración De, de un juego de, de Arcade? Eh? No, a ver, esta pregunta un poco variopinta Pero pongamos un punto un punto medio de para vosotros cuál sería la duración perfecta para, para un videojuego. Sé que es complicado porque hay muchos tipos de, de, de arcade, diferentes géneros y tal. Pero así por más o menos lo que es la duración, que más o menos opináis? No sé, empezamos igual, empezamos al revés, gente. Empezamos Empieza por más. Si Venga, empiezas tú. Empieza yo si quieres. Vale. ¿Qué? A ver, yo quiero ahí diferenciar dos tiempos, ¿vale? El primero es eh, para, lo que, para que un jugador, digamos, se pueda jugar la partida concentrado, 100% concentrado y todo el rollo. Yo creo que con 40-45 minutos ya es una partida bastante guapa. ¿Vale? No. Pero también hay que entender, y ese es el otro concepto de tiempo que quiero poner, porque hay un, tipi, un tipo de juegos que sí que lo hacían. Y es el tipo de juegos como que te decían, yo te ofrezco una partida, te ofrezco un, una partida un juego, pero también tienes que entender que te costaba cinco duros. Que tampoco era... Que eso en una máquina de estas de los bares hacías pum, pum, pum y te volaban los cinco duros. Yo creo que con unos 20 o 25 minutos como mucho está bien. Y ahí pongo ejemplos como por ejemplo el Double Dragon o el Golden Axe. Que son juegos que son fáciles de terminar. Porque el Golden Axe, el Double Dragon porque se rompe, pero el Golden Axe y es eso, la partida, pasarte el juego te ibas con una satisfacción de decir, hostia, me he pasado el juego, uh -huh. y durabas 20 minutos entonces eh, es un tipo de, de lo he dicho muchas veces, que para mí es como un tipo de, de estrategia comercial a la hora de hacer juegos así todo eso, que me parece muy buena o sea, en el sentido ese, entonces yo para la que las compañías ganen dinero a costa de tu, de, de, del tuyo y que tú te quedes bien, o sea, como un 50-50 serían los 20-25 pero para que un jugador aguante bien el ritmo y se pueda pasar un juego digamos, al 100%, eh, él estando al 100%, que no lo gane por agotamiento, que no se te haga aburrido, no se te haga pesado, yo creo que 40-45 minutos como mucho, que son los bitemas más largos que hay así, y creo que es lo más o menos lo justo, y a partidas de una hora, una hora y media, eso es una barbaridad. Uh -huh. Ya está. Bueno. bueno, a ver, Carlos, ¿tú qué opinas? suena? Yo también voy a distinguir tipo de juegos, pero sobre todo los de loops y los que no son de loops. Porque un juego de, de loops, que a lo mejor el loop te tarda 20 minutos en hacer, pues no le veo yo la, la gracia. A mis juegos de loops, que se tarden 8, 9 minutillos por hacer, o algo así, entre 5 y 10 minutos más o menos, sí que lo veo correcto para que hagas tus 3, 4 loops, o hasta que te venza el agotamiento, entre comillas, pero que ya te haya, haya hecho varios loops. Eso por un lado. Y luego de los juegos normal y corriente, eh, 20, 25 minutos, media hora. Creo que para mí está bien. O sea, a mí, por ejemplo, un final Fight me, me, me sobra pff, un juego por todos lados. O no, un Cadillac, uno de estos. Claro, pero que son tener 40, son 25 minutos muy muy concentrados y muy muy estar en lo que estás. Uh -huh. Pero 20, 25 minutos, creo que, por ejemplo, para un Dan 25 minutos está bastante bien. Que ya acabas con los ojos como loco. Lo hay más es largo, muy, ¿eh? lo, hay, lo, hay, lo hay hasta de una hora y algo. ¿Y cómo acabas? que tú lo sabes. Pero no sé, por ahí, pues ahí tengo la partida del otro día de, del Bullet Soul, que fueron una, me parece que fue una hora y algo de partida, ¿eh? Acabaste con los ojos a sí, dos centímetros claro. más, por... sí, más sí. o menos. Sí. Al final cansa bastante. Es, es, es muy satisfactorio, lo reconozco. Sí. Bueno, lo, lo reconozco no porque no sé cómo es eso, pero tiene que ser muy satisfactorio. Sí. Pero 20 minutos sí. y parte minutos, aparte, si una cosa buena que le hemos dado siempre a los arcades es que son partidas rápidas. Es que son sí, partidas claro. de, de, de Kitty Con, como quien dice, 20-25 sí. minutos, me la paso, pim, pam, genial, perfecto, me voy a otro. Pero si ya seis horas y media, 50 minutos, hora y cuarto, pues ya la cosa se empieza, ya tienes que estar sentado, ya tienes que estar preparado y tener más o menos la tarde o la mañana media, 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 medianamente libre. Entonces, eso como dice ahora, esto, dice, depende de, del juego, por supuesto depende del, del juego, pero una buena media, una media hora para empezar. Estaba, creo, sí. para mí, como novato, me va bastante bien. Entonces, sí. por eso. Y ya está. Pues nada, pues ahí tenéis la puerta de Carlos. se suena? Bueno, yo si, yo si quieres te contesto porque como tengo que, yo soy de como la Cenicienta, me tengo que tirar ya. Venga, cenic es? venga, Cenicienta, te voy a poder Cenicienta, venga, dime. El Ceniciento. Eh, yo para mí, cualquier juego que dure más de media hora. Eh, me parece ya un poco aburrido. O sea, yo podría jugar al, al este, al de las bolitas que se hace gordo, que no me acuerdo nunca de cómo se llama, ese que nos pone gordos. ¿Cómo se llama, tío? Pues, eh. El Diego Go. El Diego Go ese. A mí ese juego me, se me haría muy pesado ponerme a jugar con ese juego. Son cuarenta y tantos minutos. El único juego largo que no se me hace pesado es el Google. Google. El ya, único. Ya, tío, digo, me lo va a decir que se tiró un año jugando al Google. O sea, es el único que no... Que no... No me cansaría, no me cansaría de él. Pero los demás, ya te digo, un juego que le dure tanto, ya te digo que me parece demasiado. Me aburriría, me aburriría. Pero porque te gusta, Burla, que le guste un Dexto, un, un Cadillon Dinosaurio o un Final Fight, pues le encanta. Sí, está ahí, está hablando de media hora. Media hora para mí es el tope. Sí. No, claro, claro señor, si, yo lo veo, si yo lo veo como tú. Sí, sí. Claro, claro, que lo que pase de ahí ya me parece demasiado. O sea, sí, son cinco duros, pero qué no? Media hora, media hora, y luego 40 minutos, pero que dices, hombre, 40 minutos, oh, no me da nunca hacer cosas en 40 minutos. Mira, por ahí te preguntas, Luis, ahora que lo has dicho, dice, ¿y el Roland es largo, no, 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 Ro... ¿El? Roland ¿El? Roland. El Roland, yo creo que no dura tanto, yo creo, ¿eh? No, el Roland tiene 35 minutos por ahí, o mucho, como mucho jugar. Pues yo, yo no me acuerdo de. Yo me he pasado, me he pasado los dos mundos genienes y no me acuerdo exactamente bueno mira, te lo voy a decir ahora mismo pero no no me acuerdo del tiempo que tardé pero hostia pero es un juegazo eso es una maravilla de juego es cierto que si te lo pasas bien se pasa antes el tiempo ahora ¿eh? bueno, Jorge cierto <laughs> tía, te lo pasas de antes bueno, pues nada, seguimos y mientras vas buscando nos habíamos quedado que te has saltado ahí pues, media culo, en honor, tipo, el Cenicienta. Os digo lo mismo lo mismo también que también sois medio Cenicienta. También sí, que es verdad que vosotros cuida. sois de los que mañana trabajáis. Eh, yo yo sí. opino lo mismo. Yo de, 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 Entre 20 y 30 minutos son jugar, cada vez está bien. Y es que hay algunos como por ejemplo un juego de pistola largo si encima la pistola era pesada como por ejemplo el Virtua Code 2 mm -hmm. o sea, es que eso ya no es que fuera largo, es que era... Pff, lo tenías que dejar, aunque tuvieras créditos, porque tenías el brazo destrozado. Era una pistola pesada, un juego largo, pues hacía larguísimo. Y, y al final acabas, dice, mal, por saco, no, no juegas, no juegas. Y un juego que lo, lo mejor lo que decía, un juego arcade, lo bueno que tienes es que son partidas que más o menos son cortitas, te lo pasas bien y no, no te tiene que, que tener ahí pegado una hora. Sí. ¿No? Sí, 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 Mira, pues el Roland, eh, yo tengo los, do, los dos pasados, uno me dura 40 minutos, el otro 36, pero claro, eh, como yo le meto muchas cosas, es la media hora que estoy diciendo, si es que ah, más es demasiado. Te lo he dicho yo, más. 35 con mucho 40. Y... Sí, sí uno, no, claro, menos, menos que eso, eh, ya te digo yo que es menos de eso, Menos media hora, esta es media hora, seguro. Y por esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 desayunos con Anorro, así eso, que me y... con Anorro. Pues bueno, ya lo sabéis. Mañana, si, si eso, ya, ya, ya sabéis que en Anorro cualquier día empalma en pa, en ya de noche con la mañana. Bueno, sobre las 8, y, chipico, y lo tenéis. Y mucho. mañana empezamos con el cabal, ¿no? bueno Bloody, los juegos de, de una hora claro, bien claro. hechos tienen cierta épica. Mira, Bloody dice que los juegos que tienen una hora. Hostia, hombre, Final Fire, algún Sutaná, muchos de los Vitenás de hoy... Bueno que sí que, que duran bastante pero ojito, ¿eh? te los tienes que conocer bien, pues si ya vas con el reto de pasártelo con un crédito, bueno bueno, nos vemos, queda por DJAR o, o queda algo más bueno, por decir Martín porque ellos trabajan, venga que descanséis los dos, mis bendiciones en y nada. gracias por pasar bueno no ahora, por el móvil. vale DJAR, dime pues yo, yo lo que pienso, os voy a decir mi opinión, yo lo que pienso es que es, es una pregunta eh, a ver, tramposa entre comillas hombre, ¿no? es que sí, yo soy sí, un bicho sí, raro sí, es que, es que... No, a ver, hay que buscar una media. Hay que buscar una media. Pero te, no, pero te voy a intentar explicar porque creo que es una pregunta tramposa. Es una pregunta hecha en base a cómo jugamos hoy. Eh, daos cuenta de que estos son arcades. Entonces, eh, esto era un sitio donde había maquinitas, tú metías una moneda y tú lo que querías era que durara. Entonces, claro, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la duración ideal de un juego? Yo te digo, todo lo que pueda. O sea, si me puedo tirar tres horas claro. en el juego, me tiro tres horas. Claro. Porque yo que con cinco duros quería estirarlos porque no tenía más. Entonces, Exacto. claro, estamos viéndolas de la perspectiva de, joder, tengo el mame, ya no me cuesta pasta. Nos hemos, ah, entendedme, nos hemos vuelto comodones. Tenemos muchos juegos a nuestra disposición que hemos probado un montón. Entonces ya, como que te, eh, te vuelves más comodón de... Ya a partir de media hora me empieza a costar. Yo creo que la, el, el, la duración, para mí, la duración de un juego. Si te está divirtiendo, es todo lo que puedas. Si, si dura una... Yo, hay un juego, yo lo pongo de Paradigma, el Warriors of Fate. A mí ese juego me encanta. Ese juego es una partida de hora y media fácilmente hasta el final, ¿eh? No te mm. quita nadie la hora y media. Oye, yo me lo paso como un enano. Entonces, ¿ideal? Pues no sé, supongo que cada uno tendrá su ideal. Eh, ¿25-30 minutos hoy día lo que se estila? Pues sí, pues porque luego pasas a otro pero si ahora me pones en la mentalidad de, de arcade toda la vida yo cuando entraba en la sala lo que quería era yo hacía digo quiero buscar la que me dé más claro. minutos sí sí estoy de acuerdo contigo porque ahora no Como vamos con es... esa mentalidad porque ahora lo que dices tienes el mame te da igual pero claro si vas pensando en que le ibas a meter la moneda eh, lo que está claro es que quería tirarte todo el rato posible jugando está claro muy muy diferente ¿sí? digamos que nos ha, nos ha modificado el, el, la conducta el tener el mame o sea al final eh, lo tienes ahí desde de, de cuando jugabas, pero ya te has vuelto más. No, no, es, no es la palabra cómodo, es te has hecho. Es como, yo que sé. Eh, yo voy a poner ejemplo, seguro se ha pasado. Joder, yo tenía la Mega Drive, yo me compraba un juego cada seis meses. ¿no? Sí. Yo cumplo en junio, en enero los Reyes, porque no tenías para más, te lo compraban los padres y ya está. ¿Te creerás que yo me he aburrido más cuando tengo mil y pico juegos que cuando tenía cuatro o cinco? Yo lo digo, ¿verdad? Eh? Sí, ¿sabes por qué? Te contesto. Porque tienes tantos juegos que no sabes cuál jugar. Eso es. Y entonces ah, eh, te lo veías de otra manera, entonces gozabas más cuando tenías un juego a cuando tenías, bueno, es que antiguamente no teníamos los juegos, que ahora se compran cada mes, antiguamente es lo que tú dices, te pillabas un juego en fecha señalada, algún cumpleaños, no, navidad no y no eso. Exacto. Pues esto es un poco lo mismo, o sea, quizás decimos media hora, rica, sí media hora, pero tú... Rememora, ¿no? Cuando tú ibas a la sala, ¿qué ibas? Ibas a la máquina esa que sabías que además, que además seguro, te la habías pasado 800 veces y te la ibas a pasar por 801, porque sabías que ibas a estar 50 minutos. Porque dices, ¿cómo voy a echar a esta si en 5 minutos me van a fumigar? <laughs> ¿Y que es que no tengo más? ¿que es que se me ha acabado la pasta? No sé, es, es una pregunta, que, claro, muy, muy hecha ahora a, 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 la, sí. a la forma de jugar que tenemos. Sí, pero día. bueno, que yo creo que, te lo has ¿Sí? oh, yo creo que lo has definido perfecto. Yo creo que lo has definido perfecto. No sé, a ver, ¿quién es el siguiente? Jordani, ¿no? Me parece. Si sí, no, Jordani. Sí, yo, según lo ha explicado, lo veo también como él. Una cosa es ahora y otra cosa era entonces. Entonces está claro que el tope, y, y si podías sacar mil vidas y, 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 luego que te debo bien el dinero, mejor. <laughs> porque tenía, tenía el tío que cerrar. Ahora, sí que es cierto que yo ahora, después de haber jugado hace, bueno, después de haber seguido jugando a juegos, eh, más de media hora ya se me hace empezar. ...yo ya estoy muy mayor, yo ya me he de mediar un juego... ...de hecho me da pereza meterme con los Beatles largos... ...porque 50 minutos tío... Uf. ...el Diego Go fue el último que... ...y, y algunos más que ya pasan de 40 a 45 minutos... ...ya se me hacen pesadetes, pesadetes... ...para mí ahora mismo es lo idóneo... ...y, y, y para pa quedarme con un buen sabor de boca... ...cuando juego un juego que nunca he jugado y nunca me lo he pasado... ...sería entre 20 y 25 minutos con mucho 30... Por ejemplo, Blue Boss Nanoro Nanorro se le hizo largo, pero si en vez de tener 30 minutos hubiera tenido 20, mejor. Sí. Y, y lo hubiera sobrado, y lo hubiera, probado, y lo hubiera disfrutado más, y hubiera acabado. Hay, me, hay veces que me pasa en lo contrario con los juegos de luz. Que hay juegos que sí que te permite darle varios loops pero eh, son nueve minutos, darle una vuelta y se me queda corto, ¿sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, yo qué sé, eh, juegos que son. No llegan a ser de luz de esto muy muy antiguos, sino un intermedio, ¿sabes? Lo que te quiero decir? Una Avenger, un Avenger, uno no sé qué, un que son juegos de nueve, diez minutos que dices, hostia, que para medio disfrutarlo un poco tienes que darle tres vueltas, ¿sabes? Por pues eso sí que es verdad que por una se me quedan un poquito cortos y hay otros que ya pasando tío me da una pereza de la hostia, pero es por la pereza, no por otra cosa. Luego a lo mejor el juego eh, si te encanta está claro, te se hacen corto. Hay gente que le gusta mucho los Peteras porque es su género y sabe que eso los bitenas menos de Menos de 40-50 minutos no hay. Luego, ya los plataformeros, pues yo suelen tener los plataformeros que jugamos nosotros, la media de los finales de los, de los 80 y principios de los 90. Un Toki, un yo qué sé, un Thunder Hub, un, un, un Willow, son suelen, suelen, suelen ser juegos de 25-30 minutos como mucho. Y ahí Raptan son juegos que son están lo tienen todo, o sea, lo que te quiero decir, te entretienen y aún terminándotelo no te hacen largos para mí, eh. Y poco más. Me ha sí, entrado, sí. Urza, el compañero. Bueno. Urza, buenas noches. Buenas, buenas noches, Urza. Hola, sí. buenas. Bueno. Eh, a ver, ya que ha entrado en carentes, no sé, Jordani, ¿tú quieres comentar algo más? No, se ha muteado. Juan, tú aquí. No, 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 no Me mute un momento para que no. No, no. Yo ya he terminado. Gracias, Miguel Ángel. Vale, vale. Eh, Juan, ahora después le preguntaremos a Urza que acaba de entrar. Eh, Juan, ¿tú qué opinas? Pues yo. A ver, en el, sí, ya, como ya estamos entonces ya en los tiempos de antes y en los tiempos de ahora, sí, yo lógicamente estaría de acuerdo con DJ. Uno lo que buscaba era que esa moneda le durara, yo no sé, sea una hora. Claro. O, hoy en día, digamos, los juegos sean tan largos. Bueno, depende. Es que también lo que hice hoy es cierto, que si el juego uno lo disfruta, esa, esos 50 minutos se le, han, se le hacen poquitos. Mm -hmm. es como, por ejemplo, un final fight. Un final fight yo no siento los... los que eso dura, que dura 40 minutos de lo bueno, pues, cuando uno está bien concentrado y a gusto, no no siente los 40 minutos. O sea, es que uf, uno está tan enganchado con el juego, concentrado en qué viene, qué va a pasar, esto, tal, no lo pasa muy bien. No siente. Ahora que, bueno, yo, yo digo que también los juegos corticos tienen su, también su, su gracia, porque mira, un juego de 20 minutos que también engancha. Digamos, este, el Funk el, el que uh -huh. eso dura, el dura por ahí unos 17, 16 minutos, es que no dura más. Claro. Eh, o un Ninja Gaiden, que, que esos es 23, 25 minutos, y uno se demora por ahí media hora. No sé, es que también depende ya mucho del juego, de la persona, qué gustos tenga, si quiere que los juegos sean largos, si quiere que los juegos sean corticos. Uh -huh. No sé, es que hay muchas cosas. Vale, sí, sí, que te, te entiendo, pero bueno. Es tú, lo que tú opinas también. Eh, prácticamente yo creo que poco vamos a variar de uno a otro. Y no sé, vamos a preguntar a pero Va, Moguid, te, te toca. Sí, hombre, es que es, es. El juego es según lo que a ti te guste. El juego. Hay juegos que se te pueden hacer hasta corto. Y mm. te gusta mucho, se si puede hacer hasta corto. A otra persona se le puede hacer largo. pero mm. te digo, y depende. Y, y lo que ha dicho DJ, según el momento que te pille. El contexto, antes, ¿verdad? Que quería progresar los lo cinco duros lo máximo posible. Entonces, si te gusta mucho el juego, se te va a hacer corto. Uh -huh. o a sea, lo mismo que 40 minutos, por decir un tiempo. Uh -huh. Y lo mismo, 40 minutos es mucho para otra persona, pero para ti se te hace corto. ¿Sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es que, es que depende. Yeah. De la... Es que, claro, la, pre la, pre la pregunta es un poco así, pero bueno, era por. A ver sí, lo que opinaba ahí. Y... Es... Depende mucho, pero hombre, yo. Si optara por algo así en un tiempo entre los 35 minutos o 45 minutos está bien un juego, ¿sabes? Mm. Es más o menos lo que yo lo veo que puede estar bien. Claro, estamos hablando de que un juego de esto es más intensivo que los juegos más modernos. ¿Sabes lo que digo? Los claro. juegos más modernos de ahora te piden más horas porque es otra, otra manera de jugar. Mm. Estos son más intensos. Entonces pues, te piden más concentración en ese momento de, en el juego. Sí, es. es lo más suave que existe en este mundo. No, hombre, hombre, <laughs> ya puede, también, hombre, te puede pasar de aviones que te duran 10, 15 minutos, como el. 20, 20 y el, algo, el barray El barray uh -huh. que es un juego muy disfrutable sí si no, no, y no es verdad. Y además, para mí es perfecto porque estoy en tensión justo en mi máximo límite. Unos 20 minutos. Y además, y además es, que, es que lo disfruta con el poco pero tiempo es que. que... Yo, es que yo lo que he dicho al principio es eso. Yo hablo de, de que el jugador esté al 100%. Yo, por ejemplo, también, si yo me conociera el Warriors of Fame, me pego una hora o el Final Fantasy me pegaría 45 minutos. Pero cuando llegas al final no estás al 100% como cuando empiezas. Uh -huh. el, el, hablo de la tensión, de la concentración. Eso es a lo que yo me refiero eh. cuando he dicho lo del tiempo. Eh. Vale, Quiero aclararlo vale, porque... Vale. Bueno, no sé, ¿no? ¿Que tú quieres comentar algo más? O no, no, pues ya opino. pasamos aquí a Juan Lucar. Señor Urza, cuéntanos. ¿Sabes cuál es la pregunta? Eh, no. Eh, la, te he pillado, te Prefiero que me pregunte. Te has pillado en frío. Eh, lo que a ti te parece que debería de durar eh, un juego de, de arcade, sí que es una pregunta un poco extraña porque depende del arcade. Pero si buscas un punto medio, a ver, pues Relación eso de depende del juego. A ver, depende del juego y depende de lo que me guste el juego. Vale, más o menos, yo creo que lo que ha dicho ahora que, que sé cuál es la pregunta, más o menos lo que ha dicho la, lo, 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 el rato que he estado aquí. Estoy aquí. Pero vamos, depende del juego y de lo que te guste el juego. Porque puede haber un juego que yo que sé, que te dure, yo que sé, por, por ejemplo, una hora. Por, por decirlo, por decir algo, ¿vale? Que a lo mejor no dura una hora, pero... Y no te guste, o sea, no te pongas, te, te diga, hostia, no te crejas, tío, tío, qué guapo, no te digas tú, pues, no, no, me gusta, pero no tanto. O hay un juego, pues, yo que sé, que dura menos ¿Mm -hmm. y está todo enganchado está enganchado y está todo androginado y no para y está ahí medio en el juego entonces yo creo que el, mmm, yo creo que me, más que la duración es que te guste el juego vale mm. yo creo que la, la duración del juego depende depende ya pero es que a lo mejor juego. puedes jugar no sé a ti te puede gustar mucho el God goblin que te dura a lo mejor media hora larga y a lo mejor te juega uno de luz y los vas a disfrutar igual, sabes lo que te quiero decir. Lo malo es que uno de lo mejor te dura 10-15 minutos y el otro te va a durar eh, media hora larga. Sí, pero es que depende, depende, porque hay juegos que, que, yo que sé que los te gustan mucho, y por lo menos en mi caso, hay casos que sí, otros que no, que, mm. que me ha gustado el juego, y he visto el juego, pues me ha durado lo que una duración que me ha gustado. Y otros que se me han quedado cortos, que dices quiero más. Yeah. ¿sabes? Sí, sí. o hay otros que le ha sobrado tiempo yo qué sé, yo es que voy por, el, por ahí, por ese lado, por la duración es, es que yo pues yo como, es que a mí la, la pregunta me pilla un poco así un poco, sí, porque, tú eres, porque yo soy yo más soy consolero más eso, entonces, pero bueno eh, yo, digo. pero bueno la pregunta era esa, porque yo opino como dice como más ni menos ¿no? que lo que dices tú cuando tú jugabas ahora porque lo tenemos muy fácil muy cómodo tienes el mame y pero bueno claro, pues si tú piensas cuando jugabas en los salones tú lo que querías es que la moneda te durase lo máximo posible indiferentemente de lo que indiferentemente del juego ya sea de luz ya sea un up, ya sea uno de lucha de plataforma, lo que sea tú lo siempre lo que ibas a intentar es eh, estarte lo máximo de rato posible en la máquina eso es así ¿Por qué? Porque, porque no había otra. Es que no quedaba otra. Así que en eso estoy totalmente. Momento, ahora vengo, perdón que te corte. Vale, vale, Moque. entonces claro, yo vino totalmente de ahí. Estoy de acuerdo con lo que bueno. Pues yo creo que ha dado una buena explicación de Gial. Y yo creo que prácticamente todos pensamos de la misma manera en el sentido de bueno, contra más tiempo estemos en la máquina mejor. Verle eh, eh, qué pasa, dice la idea es la duración media ideal. Está claro que si te gusta y quieres que dure mucho, y si es un truño que se acabe cuanto antes, si sí, lees, pero tú piensas que pensamos desde eh, cuando tú echabas la moneda, evidentemente tú cuando echabas la moneda no ibas a jugar a un, a un callo, si, supongo que intentabas jugar alguna máquina que te gustase, y, pero claro, lo que dices, iba siempre a durar bueno, todo to lo máximo posible que pudiese. Eh, es lo que dice mira aquí dice os pongo un ejemplo la segunda vuelta ahora no las das pero pensé en su día era gloria porque te daba te dejaba así ya ven por ejemplo el super raider os pues pongo un ejemplo es que primero que me ha venido a la mente bueno pues no sé si alguien quiere comentar algo más sobre esta pregunta alguien quiere comentar algo más a la de una no, ya está ya está <laughs> a la de dos <ríe> ah. <ríe> o a la de tres pues bueno pues nada pasa. Pregunta de sí o no solamente para la siguiente pregunta. Um, uh, uh, uh. A ver, ¿había alguna por aquí? Eh, esta la. Mira, ahora que está eh, Jorge World por aquí. Esta me la propuso. A ver, una pregunta que a lo mejor nosotros no, pero bueno, está, me la dijo, porque yo siempre, ya sabéis que yo siempre digo a la gente. Oye, que si tenéis alguna pregunta, me la decís, yo me la apunto y lo comentamos. Y esta pregunta la la comentó ya Yo no sé si vosotros sois de jugar a los teléfonos móviles, ¿vale? No sé si sois de jugar a los móviles. ¿Qué, qué opináis sobre el tema de los micropagos, si son justos o injustos o si afecta al nivel de juego? Si quieres que o merecería no merecería que afectase al nivel de juego. Se la, la, la comentó por aquí el compañero Juan. Ya sé que a lo mejor no se sale un pelín un poco del tema del arcade, pero bueno, no deja de ser de videojuegos. Y bueno, no sé qué opináis vosotros al respecto. Bueno, por dónde empezamos. Empezamos por o correos. Venga, sí. No sé si he entendido o <laughs> me explicado bien la pregunta. Sí, 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 yo te he entendido bastante bien, además, yo soy jugador de juegos móviles, tengo varios ah, juegos de móvil, vale. más casual, vale, porque vale. no justamente los uso, porque yo tengo algún que otro juego que uso para desengancharme un poco, es más, me ha visto últimamente que estoy jugando a juegos de estos de gestión en el ordenador, mm. los roboces, vale, estoy con los roboces. Porque son juegos que me sacan un poco de, de, de la rutina, un juego de puzzle simple, o un juego de estos que manejas cuatro o cinco héroes y haces equipos, que son básicamente números y todo eso. Y sí. micropagos, mira, eh, yo entiendo que las compañías ofrecen el juego gratuito y la opción de micropagos voluntarios eh, no está mal. No está mal, pero hay que matizar en qué, en qué no está mal. Si yo estoy jugando un juego, y a mí el juego me permite. Eh, skins o armas por ejemplo, comparar armas que no modifican sino que son estéticas uh -huh. yo no lo veo mal porque si tú te tienes gusto de, por ejemplo que estás jugando un juego tipo el Fortnite y sale la skin de Rift of Street Fighter y dices, hostia, yo la quiero, y te cuesta 4 euros, y a ti el juego, bajártelo y jugarlo, es gratuito pues yo entiendo que es, puedes pensar, eh, vale es una aportación que hago, ya que ellos han hecho el juego, yo les pago 4 euros, me llevo la skin y yo puedo ir por ahí haciendo el río, ¿vale? Yo eso lo entiendo. Porque si yo no lo quiero comprar, si yo no lo quiero comprar, yo contra el tío que vaya con la skin de río tengo la misma igualdad de oportunidades. Pero yo he estado jugando a varios juegos en los que empiezan a sacar, que es lo que hablamos, que son de, de hacer equipos de héroes, por ejemplo, uh -huh. y tienes que ponerles un equipamiento legendario que activa habilidades nuevas y todo el rollo. Y que esos personajes sean de pago o si los quieres el primer año tienen que ser de pago, yo no lo veo justo. No lo veo justo. ¿Por qué? Porque eso es simplemente un pay to win, es pagar por ganar. Exacto. Ya no es pagar por jugar o por tener una cosa que te distinga de los demás, una, una, una ropa, sino que significa que si yo, por ejemplo, me gusta jugar a juegos, me gusta calentarme la cabeza, me gusta formar el mejor equipo. Pero yo sé que voy a llegar, por ejemplo, en el ranking del servidor en el que estoy, voy a llegar a un 200, porque los 199 que tengo delante, todos han gastado 20, 30, 60, 100. Incluso yo he visto gente que haciendo un poco las cuentas de cabeza se ha gastado 500 y 1.000 euros en un juego de móvil. ¿Vale? Yo no tengo ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de ser un top 10 o de conseguir este objeto en específico en la arena, luchando contra otros. ¿Por qué? Sí. Porque hay gente que se lo asegura. Eh, gastándose el dinero para comprar ese objeto o para hacerse un equipo súper tocho al cual nadie puede competir. Mira, en eso dice lo que dice Jorge. Bueno, Correo, se me piden, el juego tiene que ser terminable sin los micropagos, me pidió. El pay to win hace que el juego sea injusto, claro. Correcto. Entonces, eso es lo que, eso es lo que pasa. De que un juego así, eh, yo por ejemplo, que porque vuelvo a decir lo mismo, de que también hay que entender que esa gente que te hace el juego. Eh, no sé si ganará por las descargas que se hacen en el Google, por ejemplo, pero muchas veces, mucha, much, gran parte de la fuente de ingresos son las publicidades que tú ves, que yo considero que eso, un juego ya cobra bastante, considero que un juego ya cobra bastante con eso, y, y luego está, por ejemplo, lo que estamos hablando, un traje nuevo, ahora a lo mejor, por ejemplo, en este juego hacen homenaje al Kino Fighters y dices, hostia, me puedo poner el traje de... de... De Ralph Jones, tío, pues, hostia, me, ¿qué vale? 3 euros, mira, lo compro. Mm -hmm. Y como le que les doy un añadido, ¿vale? Porque 3 euros a mí no me mata, ¿me entiendes? No me revienta el presupuesto, no se quedan mis hijos sin comer y a ellos pues es un pico que habrá mucha gente que se lo vende. Yeah. Eh, pero luego, claro, si ese, ese traje de Ralph Jones le permite usar el Galáctica Phantom y cualquier personaje que tenga yo a nivel tope gama me lo funde con una hostia, ya no es justo. Sí. Ya no es justo. Entonces, eso ya es un pay to win y, y ya te digo que de eso abunda mucho. Abunda mucho en, en los juegos estos y yo no lo considero justo. Sí, pero es lo que dicen, porque estos es juegos al final, lo que, de lo que se trata y de lo que ganan dinero es de eso, ni más ni menos. No, no, pero es que tienen las publicidades, o sea, sí, ahí sí. tienen recursos para ganar. Pero bueno, si lo puedes primir más, pues mejor. Claro. Sí, sí, está pues claro. No, eso es un negocio, pues bueno, pues no, no sé, Contertulo, si quieres. A, 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 no, no, yo ya más. voy a dejar hablar a los Contertulos y me voy a meter un momento. Vale, ¿vale, vale, no te preocupes. Pasamos a Carlos, ¿te suena? Yo opino lo, lo mismo. Y yo el Paint win no. Más yo consumo muchísimos juegos de móvil, lo reconozco. Uh -huh. Y mi hijo también, pero a, a Carlitos se lo tengo capado. Uh -huh. Pero sí que es cierto que a mí el, el Paint win me revienta. Porque es lo que dices, o sea, tú ves que. Hay un momento que lo, que además se lleva mucho los lo, lo de hacer equipos, ¿vale? Uh -huh. y a mismo estoy jugando uno de, de hacer equipos. Uh -huh. Y yo sé que. Creo que estoy. Estoy nada, dos días de llegar al límite ¿Eh? de lo que puedo llegar sin pagar. ¿Eh? Porque a partir de aquí, ya o tengo que esperar seis, siete meses pa, pa, y tener suerte. Y lo que dicen aquí, misiones diarias, patapín, patapá, no sé cuánto menos, sé no sé no sé o directamente comprarlo ¿Eh? para poder subir de, de nivel y continuar a, subiendo en el, en el ranking del, del servidor. ¿Eh? Y lo que suelo hacer en estos casos es desinstalarlo bajar a otro juego de equipos y llegar hasta el tope que puedo llegar sin pagar. Uh -huh. Y ya está, pero yo no lo veo. O no. sea, uh -huh. me extrañaría mucho que alguno de los que estemos aquí digamos que, sí. que el p 2 es correcto. Pero sí, bueno, sí. yo creo que no. Yo lo veo porque ya no es ya no es que digas a otro juego tiene, o, o me ganan por habilidad o me ganan, no, no. Me ganan porque pagan, punto final. Sí, sí está claro. Y eso vamos, que en medida que justo. No, mm. no, no, no lo podría entender realmente así es pero bueno, sí es tu, eso es tu opinión pues bueno DigiYar, no sé tú qué opinas de estos juegos así de móviles de los micropagos y todo esto bueno yo la verdad que no juego mucho a estos juegos de móviles, creo que juego de móvil creo que tengo uno y porque le daban gratis y, y me dijo uno oye baja teleta y le tengo no he jugado nada pero vamos simplemente yo la, la idea que, que yo tengo con esto que son los micropagos y los DLC yo mm. va, va a la base de que cada uno con su producto hace lo que quiere decir. Sí. el que te lo vende pues mira chico estas son sus condiciones si quieres lo compras si quieres no vale mm. dicho lo cual a mí no me gusta mm. y a mí no me gusta por ejemplo que yo compre un juego y ese juego a los dos meses esté ampliado y tenga que comprar un dlc porque me lo has vendido como una raspa de pescado o no me gusta lo como decían de que si tengo que la oportunidad de ganar tengo que pagar no mm. me gusta esa, esa idea de juego yo creo que se está imponiendo mucho yo me acuerdo mucho con el, con el tema del de street fighter 5 cuando mm. salió Sí. con el asunto de que no tenía modisto eso. eso es mm. entonces yo considero que tú tienes un producto tú me le vendes y ese producto está terminado ese es tu producto luego tú me quieres vender otro perfecto me haces otro producto me le vendes me le llamas eh, juego segunda parte y yo si quiero le compro no pero eso de que tú me fracciones el producto me le saques raspado para tener que hacer no me, no me gusta y como no me gusta pues no no entra el trapo no consumo ese tipo de juegos y ya está mm. Bueno, tan claro como el agua, chico. <laughs> no, no, sí, 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 es verdad que es que claro. Bueno, pues pasamos a, a Jordani. No sé, esto se, se sale un poco de lo que es, pero bueno, es la pregunta. la pasó tú con tertulio y tu paisano. Yo a eso juego no juego. Yo juego juegos de móvil, pero debate. Y sí que es cierto que de pagar, no, porque yo no voy a pagar por un juego. Lo tengo más claro. No he pagado por uno normal, voy a pagar por uno de móvil pero ni de CL. Es que yo todo eso nunca nunca en todo eso. Yo, es que, yo soy free. ¿sabes? lo que, sí, sí. Yo, Todo lo que no sea free no es para mí. <laughs> bueno, eh, no, claro. ¿Eh? Y me gustan los juegos de móviles. Si habléis por los juegos de móviles, sí que me gusta. Y me he picado. Y de hecho yo conocí a, a Juan Pablo Indelain ahí picándonos en un grupo de Telegram, que lo he dicho alguna vez, a juegos sí. de móviles, que íbamos ahí picados, y ya te digo, y eran juegos que los que todos tenemos las mismas oportunidades y eran de habilidad sabes lo que te quiero decir porque es cierto que contra más jugabas te ibas consiguiendo mejoras pero las podía conseguir yo y él y, o otro solo que tenías que contra más jugabas pues iban dándote más cosas ibas pasándote más mundo y vas sabes lo que te quiero decir sí sí pero son justos es lo que dice el Corrioso no es yo a mí eso es que no es que ni lo concibo todo eso de, de que llegue yo tenía amigos que me han dicho este ha vendido no sé qué porque he estado cinco o seis años eh, 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 como mejorando un personaje para luego venderlo por interés, por dinero, para otro que lo compra ya todo chetado, para jugar. Digo, es que ya, no, con, la, con lo con lo, que yo, con lo competitivo que yo soy y la forma que yo tengo de pensar, en mi vida no entra todo eso. no no Yo eso no lo concebí ni lo voy a concebir nunca. Sí, El pagar por, por ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Como digo yo, es como si tú vas con un Ferrari y yo voy con un Renault 4 y, y échame una carrera, me vas a ganar seguro. Si los dos tuviéramos Runa 4, pues ahí veríamos quién es el mejor. Entonces, yo es que eso ni, ni es que ni juego, ni voy a jugar. Y menos si hay que pagar, con los ratas que yo soy. O sea que. Yo soy, yo soy, yo soy como el Redder, o sea, yo, ¿qué cojones? No voy a pagar nunca, ni es que ni voy a pagar nunca, ni voy a pagar. O sea, y no lo entiendo. Entiendo que es el negocio, pero no veo bien que si lo que tú ya has pagado por un juego, ¿qué cojones me.? Mm. Es que lo que yo te digo es de LCL, es de esas mierdas, de esas para y skin y te dan pues es que no 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 es que no es que yo, yo, yo soy de otra generación ya. yo soy el abuelo yo soy un dinosaurio como el Marco y ahí lo dejo <laughs> bueno pues ahí está la opinión del maestro Jordani no sé Juan tú qué opinas estás ahí o estás moteado estás moteado nos contesta si no pasamos a móvil a ver qué opinas el tema de esto de los micropagos de los móviles de los juegos de móvil y si afecta la, en la jugabilidad del juego y eso yo paso de pagar un, un juego para pa pasarme un juego para pagar, pagando para pasarte un juego. Es que eso a mí me pasa igual que, que a Jordani y a DJR. Yo no voy a pagar, es que no. Es que no creo yo eso, vamos. Sí. Es más, yo creo que yo tengo algo de, de juegos de eso como Jordani y de eso de Master. Tengo sí. uno que me dio un atentado por, por jugar un poquillo algunos juegos de eso pero realmente no me gusta jugar en el móvil a los juegos, tío. Yeah. Soy más de... yo cuando me pongo a jugar me siento y juego. Uh -huh. Una pantalla tan chica jugar yeah. y menos pagando, claro. claro que le agua, pagando. Yo no voy a pagar para pasarme un juego, es que no lo veo justo tampoco. Sí. Eso de que. Pagar no. es lo último en la vida. No hay que pagar. Es que, es que menos una... por un juego. Y claro, y menos una, una persona que. que... Que te gane porque el este dinero en un personaje, es que no lo veo yo. Tampoco. Claro, es que tú piensas que tú, cuando yo eh, juego a estos clientes móviles que juegas, que como lo estoy diciendo, eh, si tú de repente juegas con un tío que tú disparas una bala y él te dispara siete, hoy él tiene cinco armaduras y tú tienes una, o sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene jugar así? Es que eso no tiene ni cabeza. De hecho, si lo pensaron un poco, los que juegan a eso dirían, o sea, que estamos aquí haciendo el tonto o que. No sé, pero bueno, yo creo que eso está más enfocado a las nuevas generaciones, bueno, como puede ser nuestro hijo o gente más joven, ¿sabes lo que te quiero decir? Que, que, que lo ve normal. Le dice a su papá, dame 15 euros, dame 10 euros, dame no sé qué, para que el padre le, le vaya pagando y lo tiene ahí entretenido y tal, tiene ah. mejora Que a mí me ha pasado, ¿eh? Que yo he tenido, mi hija han jugado a Roblox, a Roblox, no sé, un juego de esto, que se compran mascotas y se compran con pasta, ¿eh? Tú las, tú las, cose, tú las coges por pues las coges con no sé qué con una especie de monedas virtuales que tienen en, en esos juegos y a lo mejor yo lo que te digo yo no pagaría por mí pero mi me dice, demás pues una, una mascota para jugar y tal entiendo que como ni he comprado el juego pues aún puedo decir vale ya que no paga el juego y eso aún lo podría llegar a entender un poco pero lo otro y ahí no se me, ahí realmente no se compite con nada sino que es un juego en el que tú pues en vez de tener tres mascotas pues tener cinco pero bueno, también hay mascotas gratis, las puedes cambiar y puedes negociar y puedes... No sé, a ver, no sé, a ver qué opina Urza, tú qué opinas. Pues eres... Yo esto de... Bueno, yo directamente es que hace siglos que no juego a ningún juego de móvil. Eso ya hace bastante tiempo. Pero el tema este de pagar extra lo, lo llevo muy mal. Lo llevo, pero no solo en el móvil, sino en la consola o en cualquier sistema de videojuegos lo llevo, pero fatal. Lo llevo muy mal. Es ¿eh? una cosa que, que yo creo que somos todos de las más o menos de la misma generación y algo, pues, que es como han dicho aquí, que es para la gente más joven. Sí. De que pues, nosotros no nos va este rollo de no concebimos de ponernos a jugar un juego y, y pagar pagar, ¿sabes? Porque yo a mí personalmente me lo llevo muy mal y he tenido mala experiencia con eso. Sí. En el sentido pues, por ejemplo, no porque me ganen, ¿vale? Porque bueno, yo eh... eso me da igual, no, no estoy en el rollo competitivo, si he perdido, he perdido, ¿vale? Pero sí. pues yo juego para divertirme, no, no para competir, entonces por el rollo competitivo no, no me molesta, pero el mero hecho de, de que tener que pagar por yo lo que he pagado en un juego vale pues sí, yo lo... voy por el rollo más de consola porque sí, sí, sí. En el móvil, ¿verdad? es verdad que yo he jugado yo he jugado sobre todo hace 10 años más o menos a, la... a los Angry Birds sí. y en el momento que sacaron juegos de los Angry Birds que para avanzar tenías que pagar eso a mí me molestó muchísimo me molestó muchísimo tienes que hacer esto y si no lo haces te tienes que esperar un día y no puedes avanzar. Había un juego de Angry Beast, me parece, que era de carrera, que tenías que hacer si no, no podías seguir jugando. Y yo, pues mira, chicos, desinstaló. Desinstaló el juego porque yo quiero jugar. Si te voy a tener que pagar para avanzar, para poder seguir jugando, ahí te quedas. Ahí te queda Ahora no. Entonces. Yo dejé de jugar a los... Aparte de que gastaban... Cuando empezaron a, a depender de internet, yo dejé de, también de, de que gastaban datos. Me, me, eso y los micropagos me, me molestó muchísimo. Dejé de jugar al móvil. Eso es lo que me echó de jugar al móvil. Sí. Pero las consolas, sobre todo. Las consolas es algo que, que a mí me ha molestado. Otra cosa es, yo que sé. Vamos, por poner un ejemplo. Que venga una edición que en vez de comprarlo de salida... Venga una acción GOTI. Te venga todo incluido, ¿vale? Lo estás pagando todo junto. No sí. lo estás pagando a trozos. Que a lo mejor te sale más barato. Sí. Por ahí vale. Pero eso de. Yo tengo una mala experiencia con el Loro Sadu, el Castlevania de Loro Sadu 2. Sí. Yo tengo una mala experiencia de que, de hecho, no, no he vuelto a comprar con la última generación desde entonces. Las que tengo ha sido como me las han comprado. De, o sea, de salida de esa generación. Porque yo me pasé el Castlevania los saludó y al poco tiempo me sacan un DLC de Alucard ¿vale? De Alucar y yo me y eran 30 pavos y me jodió muchísimo, pero, pero que pilló un rebote gordo de decir, mira, hasta luego Play 3. Hasta luego, me voy con las consolas retro, en serio, yo al poco tiempo, mi Play 3 la cambié por una por una GameCube completa y por una Drinker. Y con el tiempo me ha salido muy bien la jugada. Pero me molestó muchísimo esto de que me paso el juego y ahora pasa a ver lo que ha pasado con este hombre. Tengo que pagar yo, venga hombre. De hecho, a mí me molesta muchísimo. Y por ese lado, por el rollo de consola, a mí el rollo de tener que pagar un extra me jode mucho. Si, como digo, alguna excepción de eso de, yo qué sé, para PC, que te viene todo, no comprar juego de salida, una edición goti que te esperas con el tiempo y lo tiene todo. Sí. Y te sale incluso más barato, vale. Te entiendo. Vale, porque lo viene todo. No vas a pagar un extra. Lo viene todo completo. Los lo DLC o lo que sea, viene todo en el pack. Mm. Nos vas a jugarlo todo desde el principio. Vale, por ahí paso. Pero de ¿te tener que pagar un extra, no. no. Por ahí no paso. Vale. De hecho, no compro juegos. No compro juegos que tenga. Eh, así de ese rollo de que tengas que, que estés condicionado que te pueda salir un, no solo comprar o sea, hmm. si yo sé que el juego puede salir una edición GOTI o algo así todavía, pero después si va a ser una constante, no me niego te entiendo bueno, pues esto es lo que opina Urza al respecto, Juan, ¿tú qué? ¿que te habías muteado? ¿Qué? ¿Qué, ¿qué opina? ¿Cómo la pregunta? Bueno, vaya, te has perdido la pregunta, vaya con el secada del grupo Dice que, que, ¿qué opina de los juegos exclusivos de móviles, del tema de los micropagos, si son justos, si son injustos, y si, y si puede afectar el nivel de juego? Pues mira, yo antes de saber de que todas las consolas, las arcades se podían emular, que algo por ahí de que el 2007-8, no, no, fue el 9, sí, el 9, ¿Sí? que estaban recién salidas las, las targets y los primeros móviles. Yo, yo también jugaba Pero no juegos así mierda No, era, to, era Yo jugaba lo, este un juego Que era como un Age of Empires, no sé si conocen sí. ese juego sí, Eso, pero tipo, Eso, pero tipo Moderno, o sea Ya con armamento Moderno y sí. construir casas Y que eso a mí también me, Antes me gustaba Y era lo mismo Para uno poder, digamos, ganar cosas o premios exclusivos tenía que pagar y yo, yo me acuerdo yo qué hice con esa, no me acuerdo yo qué hice bien pero cuando ya me salieron que no, que para comprar mejores unidades, que para poder, para poder hacer no sé qué puta mierda hay que pagar, yo, hasta ahí yo hasta ahí llegué, y dije en la puta vida vuelvo a jugar de, de esto, y en esa época lo, lo que está ahorita diciendo Ursa, estaba de moda los Angry Birds y a mí el que, yo solo jugué el, el de Star Wars y para uno seguir jugando, para conocer ya la historia, o sea, uno lo dejaban ahí picado y para uno poder eh, con, eh, conocer ya el resto de la historia tenía que pagar. y mm -hmm. hasta acá, ya, aquí ya no, a la mierda. Con, es más, mira, ni siquiera los juegos estos los conta mm -hmm. o los castiganía que con me ha sacado para mí bueno, tampoco. Claro. Es más, hasta los Metal Slug y uno que otro de Fighter que han sacado para, para Zelda, no yo de celular no, paso ya de esa, de esa mierda. Vale, bueno, pues nada, pues dicho lo dicho, bueno, creo que me falto yo. Eh, a ver, yo... A ver, si hablamos específicamente de móviles, yo llevo por lo menos cuatro años, cinco, que no he jugado a ningún móvil. He pagado, sí que pagué en su momento, pero no he vuelto a jugar un juego de móvil. No, no me ha llamado... Que lo veo injusto, no lo veo injusto. Bueno, eh, a ver... Pues depende, si... A ver... Puedo entenderlo que como empresa, y aquí hablo también dentro pues, también el tema de los DLC y las consolas, al final es un modelo de negocio, un modelo que a nivel de empresa, el empresario lo hace así y ya pagan el dinero, ni mucho menos. Después está el, el cliente, si, si está dispuesto a pagar o no, o no quiere pagar. en Referente al tema de, de las consolas, que es una mierda, como dice, dice no, mira es que te sale un DLC, que no sé qué, no vemos lo mismo, que a veces los juegos es que los sacan por fascículos, sí que es una leche, estoy de acuerdo, pero al final eh, para el de cara a la compañía es un negocio, un negocio y ahí ya pues, va dependiendo del consumidor si lo quieres comprar o, o no lo quieres comprar, yo aquí opino tanto como dice Urza Correoso prácticamente es lo que hiciste todos, eh, DigiYard es lo que dice, eh, es un producto, ellos te lo ponen así, si te interesa lo compres, y si no, pues no lo compras, no está, no... No hay que darle más vuelta de hoja a la, pre, a la pregunta. No sé si algo. Si alguien quiere comentar algo más al respecto. Algo más. No hay... que... Yo no, yo ya. Nada. No. Bueno, pues nada, vamos a pasar a otra, que creo que ya que está. Ya nos llevamos casi más dos horas de, de directico eh, Bueno, esta. A ver, como. como bueno, a ver. Eh, dentro, prácticamente aquí todos los que estamos, prácticamente subimos partidas, ya sea en YouTube, ya sea en Twitch. Eh, ¿Alguna vez habéis tenido algún comentario de mala manera, eh, falta de respeto, eh, comentarios senos, raros? No sé, no sé yo, me, yo creo que ya me había entendido la, la pregunta. Me empezamos por ti, Correoso. En Twitch. En tu, bueno, tú en tu caso sería YouTube, pero bueno, en Twitch, mejor en cualquiera de los directos míos, de Mogue, en tu propio canal de, de, de YouTube, si te ha encontrado pues, tu, comentarios. Eh, de insultos, cenos, raros. Yo, yo, yo la, a ver, yo exceptuando dos veces, una que tuve que banear a alguien de, de un directo de Mogue. Ah, sí, bueno, sí, estaba. <laughs> y una bien. vez, y una vez no, que eso en estaba un directo, yo también. En ahí. Un directo, tuve que le contestarle a uno también que parecía que tuviese, que luego el chaval se disculpó y ya la cosa quedó bien. <laughs> que me llamó Hipócrita, no sé, algo dijo que Hipoc no, no me decía correcto. Hipoc sí, contenta, que, ¿no? sí, sí, que. A eso me... fue en el directo más que ninja, ¿no? Este... no lo sé, pero que tuve sí, sí, que. Sí, le... sí, sí, tuve que leerle la cartilla también en directo me tocó la, la moral eh, yo personalmente la gente que me comenta que son la, los que estáis aquí más los que están en el chat eh, nada siempre he sido positivo es más Álvaro a lo mejor ha visto algo incluso raro pero nunca nunca ha dudado de que de que sabes lo que te quiere decir de que la partida la partida esté mal y al revés o sea me han sugerido juegos me han me han me han dado apoyo cuando han salido los nenes a hablar, hostia, que, que, que ya, ya marca maneras Sassiero, José Emilio, que crea que este tiene futuro. Entonces, no, no yo en eso no puedo decir nada más que cosas buenas, excepto, ya te digo, un par de gilipollas, entre comillas, que tuve. Mm -hmm. Sí, sí, sí además, estaba y presente. Es, y ya está, o sea, yo personalmente ya digo, no puedo decir más que cosas buenas en ese aspecto, yo no tengo, no tengo queja ninguna ahí. Vale. Bueno, Carlos, tú me imagino dentro de, de, de las partidas que has subido, te has encontrado con algún comentario así. No, ya. no además, todos los que me han comentado creo que están aquí. ¿Qué, mm -hmm. Que Por eso no. ¿Qué te hayan no. dicho, pero, pero, pero bueno, claro, tú ya es poquito, pero hay gente que a lo mejor lleva muchos años ya aquí pegando a ver, tiros y no se han encontrado. Una cosa voy a decir, el... Yo sí he emitido una vez en Twitch, lo que pasa es que me equivoqué. Uh -huh. Y no le di al botoncito que aparece desactivado de, de serie. Lo de guardar la, los vídeos, ¿no? Durante lo, 15 días. lo de guardar los 15 días, ¿vale? Eso no me salió. Entonces, más recuerdo que creo que estaba también con mi hijo Carlos y esas cosas. Y grabamos, nada, grabamos 20 minutos. Y solo sé que no son 20 minutos, se conectó un tío, creo que era sudamericano, y me dijo que sí, eran uh -huh. sí. Y le dije. mejor te vio con la barba o lo que sea, sí, te vio. Digo, voy, a hablar, voy a hablar con mi, con mi banquero. A ver si tengo la cuenta y no me da cuenta yo. Y no, es lo único así extraño que me ha pasado. Pero no, yo otros comentarios de momento todo bastante bien y. Respetuoso educados, y ¿no? ¿no? Vale. Sí, sí, de sí. De forma constructiva. A ver, y eso, si es que están aquí, si no los podría parir ahora mismo. Ya. Pero estáis, estáis aquí la mayoría, o hablando o escribiendo. Con lo cual no tengo ningún. Sé, sé dónde estáis todos si sé el número de la policía. Vale, perfecto. Pues no sé, eh, vamos a preguntar a DJ todo otro que tiene mucho recorrido y ha pegado muchos tiros. DJ ¿tú qué? Pues, eh, yo, no, yo que recuerde, me ah, sí, recuerdo una, sí, mira, os lo va a contar, os vas a reír un poco. Sí. Re, esto fue un, un comentario en un, un vídeo que subí yo del Freak on Boat, sí. el, el juego este que era de neogeo de, de lucha libre. Sí. ¿no? Entonces, pues, bueno, yo me pasé tal y digo, bueno, pues el juego me parece que es un poco mierdoso, pues porque, joder, al final no luchas, es todo golpes, está muy roto, bueno, en fin pues dame mi comentario. Y un día, pues estoy así y me encuentro a uno que me hace un comentario, me dice, no tienes ni puta idea, o sea, así de primera, no tienes ni puta idea, porque esta máquina estaba muy frecuentada por la gente, jugaba mucho, tal, claro. yo me quedo así, digo, pues, digo, tengo dos opciones, digo, una, le puedo mandar a tomar por culo, Esa <laughs> <laughs> es la opción? Y otra opción, digo, pues no sé, darle mi punto de vista. Digo, bueno, vamos a darle cuartel y yo al chaval, ¿no? Y le escribí una parrafada de puta madre diciéndole por qué me parecía que el juego era una puta mierda. Hmm. Me parece por esto, por esto, por esto. Y mira, si te fijas aquí, por esto, por esto, por esto. El caso es que a los dos días vuelvo y ya no hay mensaje. Le había borrado. Vamos, que le había dado una masterclass así, ¿no? <laughs> y ahí, ahí se quedó todo el asunto. <laughs> Quitando esa cosa, no, no, te no he encontrado, no he encontrado, vamos, ningún mensaje. Pues siempre hay gente que a lo mejor te sí. dice, pues eh, tu partida bien, pero a lo mejor aquí puedes mejorar tal. Y pues bueno, pero no, no es un, no es mala educación ni nada. Te dicen eso, dices, pues mira, a lo mejor es verdad, joder, esto. Sí, he claro, un una cosa es que te comenten algo de forma constructiva, ¿no? Y otra de cosa ya es. es que te falten o. O lo que no, pero me llamó, ese me llamó la atención por eso, porque me decía, no tienes ni puta idea, sí, pero con, con todas las letras le puso, digo, joder, digo, si entras en una, además lo, lo puse al final, digo, si entras en una casa que es ajena, digo, joder, como entres así, lo mismo que pueden hacer es pues cerrarte la puerta de las narices, pero claro. digo, no, no te la voy a hacer, te lo voy a intentar argumentar. Pues y el sí. tío lo borró y no, ya no, nunca ha tenido ningún problema. Con nadie. Era, sepa que era Norro eh. A el... han llamado <laughs> troll, le han llamado troll a Norro <laughs> Al a, a, no esto, porque no está aquí, si no, sí. han pegado, hostia, hasta me de conducir. Hostia. El, el, rey, el de aquí Kino Ponzoña. El... Bueno, eh, no sé, eh, pues no sé si ya se si acaba, pasamos a... Sí, sí a... no tengo mucho que comentar. ¿no? Pero bueno, una pregunta porque siempre te puede encontrar algún comentario raro, porque prácticamente todos subimos. Eh, no sé, Jordani, ¿tú qué? ¿Te ha encontrado yo con que, algo raro? Yo, yo, yo lo único raro que me encontré es que me baneo el, el retrovisor de videojuego. Eh. O sea que. <risa> <risa> no, 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 lo digo, lo, lo digo porque voy a decir la verdad. O sea, yo nunca he tenido que, que borrar ni un comentario en mi canal. De hecho, hablando del canal de YouTube, eh, porque, sí, sí, claro, sí, sí. En, en el de Twino hay ahí poco que borrar y poco que hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Tampoco han entrado ningún friki, ningún loco, ni nada. Como invito, tampoco es difícil pillarme. Entonces, los locos se ven que no, los jueves, para jueves, para jueves, pero los jueves no vienen. Lo único que me pasó, ya te digo, que ni, ni, ni he puesto dislike a nadie jamás, en la vida nunca se me ha ocurrido, ni, ni he tenido que banear a nadie, ni, ¿sabes lo que te quiero decir? Ni, lo único que sí que me chocó, que yo me llevaba bien con ese hombre, y, y, y el tío se, se yo ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pensó que yo había contado una cosa personal de su vida personal. Sí. Y bueno, él pensaba que había sido yo y entonces se ve que el hombre dijo, coño, este lo baneo. Pero que me, me pareció curioso porque nunca nadie me había baneado, ¿no? De repente... Pero, pero tú, también eres de los que, tú también eres de los que baneas sin querer también. No, bueno, bueno, bueno vale. Pero eso, fue, eso ya me ha pasado dos veces y me pasó hace poco y baneé a DJ, ¿eh? Sí, por eso, por eso <laughs> DJ, digo. Ya, baneé hace poco. No, 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 pero no hace mucho. Entonces, el, 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 mira, mira que entro poco al canal del más que porque últimamente no entro ¿no? Ninja, pues, sí. no, no, pero que fue hace poco que a lo mejor tres o cuatro semanas, que no me di cuenta tío, y ya me pasó una vez y, y, y me cargué al al hombre este que desapareció al de Kino de Luz ¿cómo se llamaba? Luz, ¿cómo era? era que amigo este JQ, JQ que sin es, querer una vez estaba comiendo cenando y tenían los dedos grasientos y tal, que el móvil el que pasó, te lo tiré cinco minutos o 300 segundos, no sé qué. Pero es que lo, hace, no hace mucho, ya te digo, estaba en el esto de masquerilla, estaba en la cama, se me, se me reparó el móvil, me pegó en todo el pecho y tal, y cuando miré, hostia, que de, había, había tirado el DJ ya a tomar por culo, que luego empecé a, a intentar. <laughs> Le había borrado, <laughs> los, es que le, le borré todos los mensajes. No sé qué pasó, que le borré todos los mensajes, ¿sabes? Luego los vi hostia, empezó a restaurarlos, pero no, no sé yo si se darían cuenta. El más que no me dijo nada, pero no sé. El más que tendrá miedo de que entre ya su directo. por eso ella me sabe hasta mal, porque es que de verdad, dos veces que he entrado, dos veces que me he cepillado a alguien, pero ha sido sin querer, ¿eh? O sea, ha, sido, ha, sido, ha sido sanamente. Pero que lo único que es más extraña que más así, y mira que yo soy de los conflictivos, de los que meto caña, de los que no me callo, de los que. ...normalmente me he metido con canales grandes y tal... ...y, y nunca he filtrado... En, ...en ese sentido... ...es verdad que me podía haber... ...podía haber hecho más amigos en el mundo retro... ...he hecho menos porque es verdad que no filtro muchas veces... ...pero no, 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 no me han venido... ...tampoco, voy a tocar madera... ...tampoco me han venido troles, mandados... Ni, ...ni nada en mi canal, ni me han dicho de esta partida... ...dudo de esta, dudo... ...no, no, nunca, jamás... ...lo único que me ha parecido curioso es esto... ...que el retrovisor, que yo hablaba con él por teléfono... ...y tenía más o menos una relación... Y lo he defendido a muerte, hasta cuando ya lo que no se podía defender, y llega el cabrón y, y me banea. O sea, que me llegó, me llegó dentro, ¿no? Igual es mejor era porque nunca me había baneado nadie de ningún sitio, ni, ni yo había tenido que banear, pero es curioso, pues si tengo alguna, 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 tinta, o sea, alguna gota de tinta en mi expediente, es ese, que o sea, digo, hostia, me gustaría hablar con él y decir, hostia, ¿por qué me banea este cabrito? Porque yo sé por qué fue, ¿no? Porque. Él se pensaba ciertas cosas que lo luego, si lo si hubiera sabido de verdad, hubiera dicho: Hostia, pues con este hombre me he pasado, mm. no tenía razón. Pero bueno, eso es lo más que me ha pasado así. Muy bien. No, no tengo ninguna historia así. Poco me parece. No, sí, sí, poco, poco, poco. <laughs> claro. no, 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 yo lo, no, yo lo reconozco. Que yo he sido de los que más o menos. A ver, siempre soy respetuoso y no me meto, no insulto, no me meto con nadie, no tal. Pero sí que es cierto que a lo mejor en un directo o tal o en un aquí no filtro y si tengo que decir algo, lo digo. Y no solo hacer muchos amigos por ese sentido, en el sentido de que si tengo que decir algo, lo digo. Pero que no he tenido en mi canal por ahora, a lo mejor mañana me, me viene una avanzada de... parece eso el señor de los anillos, pero no, por ahora no. Por ahora toco madera y ahora es cierto que también estoy más relajado, más tranquilo. Y parece que estoy menos, menos... Bueno, ahora, la ahora, 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 el... ahora no emites Y estás relajado No, pero no, pero también es cierto Que con el paso del tiempo te das dando Cuenta de que no vas a cambiar nada de que, de, que, de que la gente Es como es, de que Hay hasta donde llegas De que, o sea, te vas dando ciertas cosas Te das dando cuenta de que De que hay cosas que no se pueden decir te Vas, vas como madurando no mm. Entonces realmente a lo mejor Yo veo una partida que yo en principio yo lo, lo que te digo, eso sí que es cierto. A mí, las partidas, lo que dice Mogen también es porque tengo el pensamiento abierto y no. Yo puedo hacer una partida muy buena muy bueno juego, pero a mí, por ejemplo, que se pase el toque en fácil, con última vida, eh, muriendo, eh, dando pena a la partida, entre comillas, da, da, dando pena cuando yo la considero de que yo ese juego lo, lo sé. No, yo, la, yo yo eso, por ejemplo, lo valoro. Entonces, nunca me he metido en ese sentido. Me ha podido gustar a lo mejor una cosa o menos, o lo que. o lo que. O, ¿sabes? o cómo has tratado a la gente o tal, pero. En ese sentido, bien, Demasiado pocos toques como dice, corrioso. Uh -huh. Pero de, lo del retrovisor, hostia, pues me jodió, me jodió, porque es cierto que empleé mucho tiempo en defender a ese hombre y luego no se lo merecía. Es lo único que tengo que decir. Vale. bueno, bueno, por, bueno cierto, yo... por cierto, por eh, cierto, eh, un inciso. Mención a la partida de hoy de con cinco duros porque le, le tira un par de chufas ahí guapas, eh. ¿A quién? ¿Eh? No lo a, a, sí, 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 sí. Eh, ¿A quién? A, a, al maestro. Néstor Hostia, le un par pues, al maestro. pues no te digo la verdad, me gustaría traer a ver si un día. No sé, lo voy, pero, lo voy no, a ver difícil de confesar te... de confesar pero, a Néstor. ¿eh? Pero me qué te refieres al, al. Sí, 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 Néstor dice un par de cosas que si has pero... visto la partida de Fran San Martín, dices, lo ah. dice por él. Ah, no sé. Bueno ellos, a ver. Tenían su, ellos tenían su batalla interna. Eso es cosa ¿sabes lo que te decía? Entonces era un poco el señor de los anillos. Uno mandaba un ejercicio de tropas. Bueno, a ver si algún día, tenía... a ver si algún día lo podemos ¿sí? confesar. A ver si algún día estaría bien de confesar que han estos que nos diera. A ver fue el momento más álgido de retro, el momento más álgido y, y, y más convulso que se vivió en el retro fue Pero esa batalla. No. Parecía, parecía eso yo qué sé la segunda película esta del el, cómo se llamaba esa segunda película las dos torres no no me acuerdo o sea, era una batalla ahí y... las la, la la dos torres la misma gente yo me, imagi... o sea, me me quedo con la imagen esa de que la tía mata a ese que llevaba en un, iba en un dragón que solo podía que no lo podía matar ningún hombre y de ahí inca y la espada a la mujer que pasa, pa, pasó algo inesperado ¿sabes lo que te quiero decir pues a mí tengo esa sensación, ¿no? De que tanto decir eres un trampa, eres un trampa, eres un trampa, que luego te pillan a ti haciendo trampa. Es que manda huevos. Es que es que está que, lo que te quiero decir. <laughs> Pero bueno, es que tiene es que... Tiene queda, que, que quedará en quedará los anexos de, de la historia del retro. En de los, los anales retro, de la historia. de la historia del retro. Aquí el, en en los anales, anales en, en lo los anales. En los anales. Bueno, pues Pero no sé. Topuco. Pasamos a Juan. Juanito, cuéntanos. Eh, al, al segundo mejor jugador del mundo. ¿Qué opinas? Digamos, digan, por eso, por, eh, por eso que, que. Por la joda esa que nosotros tenemos de segundo mejor jugador del mundo. ¿Te ha venido, poco, ¿te ha venido alguna cosa rara por eso? Sí, sí, sí. Uno, uno ahí, pues claro, yo no sé si es que. ¿O okay, qué? No, no habrá escuchado la joda que nosotros tenemos por eso. Sí, claro. por, eh, Supongo que no sabrá por qué viene, eh, si no. Y va y me dice. en un, un directo de más. Ah. Y me dice. Bueno, segundo mejor jugador del mundo. Él, él dice que es el segundo mejor jugador del mundo, pero yo creo que está de los 100 para arriba, mi hijo el cabrón. <laughs> Habría que verlo, ¿no? Como juega, a ver si a ver si entra en el ranking. <laughs> Hostia, Juan. Tienes que Así verle explicar la historia. Ya <laughs> este hijo de la gran puta que le pasó. <laughs> Otro no lo vea dormido Daniel Juan, tío. No, bebé, ahí te he toco la fibra, ¿eh, Juan? Hostia, puta, tío. No, Eres... no, pero ahí, esto. Y llegó otro, que. Ese sí, fue, ese sí fue el más. El más esto, porque. Eso fue. Yo antes hacía albuses. O sea, sí, solo mostraba a los jefes, pero me los pasaba demostrando ahí. Cómo se si pasaban sin daño. Y llega uno. Me acuerdo, me acuerdo tanto porque es en el video del de ninja combates que se llama. Del neogeo Ahí me dice. No. Oh, ah, no, que hijo de la gran puta que me. Que me dañaste el juego. Que eres un puto spammer de mierda. Este, este 30, ese sí me tocó. Ya está y uh, puta que le pasa. Yo cogí. Al principio le iba a responder yo cero, pero yo no para qué. Ahí ponerme a ganchar con uno. Todo lo que cogí fue lo, lo oculté del canal y ni más. No lo volví a ver nunca más. Pero yo, te, yo, yo creo, creo, porque es que eh, de, hubo una época de esos videos, de, o sea, aparte de Ninja Combat pa, para adelante, cuatro videos que subí en el futuro, eh, todos tenían dislike y tenían un comentario que no se podía ver. Y yo, como lo, lo oculté del canal, yo tengo mis sospechas de que era él. A ver, aquí, creo que aquí te dice, eh, la que pasa? Dice, si lo oye para cojones, le revienta. Dice, le revienta mientras se coloca el bigote. <risa> <risa> claro, es que si la gente no sabe de, de qué va la historia, nosotros porque hombre, él sabe que, que va de la la cachondeo escucha, y eso, escucha, pero. Escucha, escucha, te dice una cosa. En Anorro dice que se si le dice que está entre los 100 mejores jugadores del mundo, se pone a dar palmas con la oreja. O sea que también es un piropo, hombre. ¿Qué? Estaba entre los 100 mejores jugadores. Hostia, bueno, pues creo que de aquí, creo que de los que de momento van contestando, el que más puntos lleva el Juan, al pobre, que le han sacudido más. Bueno, no sé, Juan, ¿tiene alguna cosita más? No, que no. ¿No? A ver si recuerde. No tienes nada, así te... no, no. Es Que te. sabes qué pasa? Que quieren tu trono, quieren tu trono, quieren arrancarte sí. el segundo puesto. El primero, no sé, hostia, sí. van, a, van a por ti, Daniel, van a por ti. Entre el ¿Sí? más que ayer, llevan el primero y el segundo. Claro, es que lo queréis todo, tío, está ahí juntáis el, el uno y el dos y hay que hay, que, hay a, al rey siempre jaque al rey, jaque mate, entonces van a por el rey y tú eres la reina. Y no el rey reina, que le suda que... y el rey que le suda todo el tipo de le pasa de todo. Claro, claro, más que pasa de, de todo. El rey, y la reina van a por vosotros. No sé, no sé, a ver es que no sé, Mogue, que tú tú tienes alguna anécdota de esta extraña o qué? Lo único que tengo es cuando me salió Aquel que el, se bien, cargó, que no, se lo cargó el claro, correoso, no le tembló claro. el pulso. <laughs> pero vamos, Explica, ahí, eh. bueno, lo puedes ahí, explicar tú, que ahí, explique ahí, la historia en el Realmente, no sé, a nosotros casi que no nos atacó, pero estaba atacando a una persona que no estaba, no tenía derecho a atacar a una persona que no esté, que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, vamos, no tiene nada que ver con nosotros, no se junta con nosotros. Pero bueno, le, le gusta, no... le gusta el tema de Arcade y. Claro, nosotros, vamos a ver, no, 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 tenemos común que nos gusta el alcalde, pero él no ha estado nunca con nosotros aquí. No tiene por qué venir a insultar a una persona que no está presente. Exactamente. Vamos, eso es lo que pienso. Y a la, se, y a la segunda o a la tercera, el conta se lo cargó. Es que le, estaba, claro, sí, se estaba y... jugando todos los números. Y no, no iba a tardar mucho, mucho más. No, porque estaba también al acecho Marco, estaba yo también en ese directo y bueno, era cuestión de... De, de enseñarnos a ver cómo se hacía. Sí. ¿Aprendimos así? Sí, sí. Claro. Sí, ese... bueno. sí, yo que yo sepa, no te he visto tampoco en los directos. Que también, en que puedes estar. también como dice Jorge Gua, también tengo, tengo un troll que me come papa y... Sí. A darle <laughs> al al, al botón de, de ratón y sí. cosas de esas. Pero bueno, y de algún ronquío también. Llevo bien, lo, llevo bien, lo llevo bien, lo llevo bien. Y de o sea, algún, algún ronquío. Y que algún ronquío. Que le dice que no, que, ¿Que no, joder. No. No. Pero ronquío se escuchó. Y mira cómo no se baja ronquío, ¿eh? Este calladillo, ¿eh? El tío dice, ¿no? Ya lo busco, bueno, no lo busco, búscalo, búscalo. Ya sí, diciendo, ya lo busco, yo diciendo, ya lo busco, ya lo busco, ya lo busco de, desde el otro día. Y se, va, y se va a borrar vídeo y ni lo busca ni no, nada. No No, no, Ya se volvió un perrilla, ¿no? Bueno, pues, pues nada, va a preguntar, a Urza. Si te ha encontrado en tu canal algún comentario de estos raros que te falten el respeto, alguna cosita así. Faltar respeto a lo que se dice eh, así en plan grosero, no, pero comentarios así cuando yo empecé en YouTube, sí, comentarios ¿Sí? así cuando hacer vídeos en diferido ¿Sí? o en directo, en directo, sí, pero, pero creo, no sé si fue primero el que hice en directo uno de... De Blue, ¿Eh? Blue Journey, que me lo, me lo puso en diferido, en diferido, porque estaba retransmitida en YouTube y, y Twitch, entonces en diferido. ¿Eh? El Blue Journey, pues bueno, pues yo, soy, yo juego a juego arcade, pero, pero vamos, juego a, a la vida, o sea, metiéndole créditos, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, yo conté una anécdota de que eh, se ve que lo, lo vio en diferido, de que yo, pues de crío, pues jugaba al Blue Journey y como me vio jugar lo bien diferido yo dije que iba y me gastaba dinero en la en la recreativa y me dijo pues tendrías que tendrías mucho dinero para gastar porque eres muy malo Y yo le respondí pues elegantemente porque mira yo yo soy las personas he aprendido con los años que la me mejor manera de responder a un comentario grosero o así es respondiendo de forma troll, de forma elegante porque un dardo elegante envenenado elegante, jode más que uno grosero, sí. en mi punto de vista ¿sabes? y encima no te rebajas a, a su nivel pero bueno, yo le respondí, pues no no tenía dinero, no tenía tanto dinero simplemente me dedicaba a disfrutar y no iba en plan pro punto, no sí. volvió a saber nada de ese tío sí. ¿sabes? Ya está, porque claro, yo simplemente se me, me contestó una anécdota, una cosa de que. Es que eres muy malo, te tendría que gastar mucho dinero. Y bueno, pues yo, yo tenía el dinero que tenía y, y, y no se me daba bien, o yo el juego me lo pasé, pero claro, con con, con moneda con crédito infinito, bueno, pues se me da mal, pero vamos, yo no tenía mucho dinero, simplemente jugaba y yo, de hecho, en Recreativa nunca me pasaba nada, nunca. Me lo pasaba de mayor. En arcade, pero con, con crédito infinito, metiendo la moneda. Pero vamos. Y eso, de una forma elegante, le dije: Pues pues no, pues no tenía. No iba en plan, eh, que soy el mejor, ¿no? Simplemente iba eh, a, a, a el dinero que tenía y a jugar a lo que se me podía, y ya está. Y si se me daba mejor o se me daba peor, ya está, a punto. Perfecto. No sé. Y eh, después, sí, eh, en un. En un vídeo de Retromadrid, creo que de Retromadrid el nuevo, el nuevo, no no el que salió en la de una feria, pues un chaval me. Ese creo que es la troleada más gorda que, que me han intentado hacer. Pues puso un comentario de que no estaba de acuerdo. Una tienda o algo. Había un puesto allí. Y me respondió de que le, le respondí que pues yo no pensaba igual. No me acuerdo exactamente lo que era. Y me dice, no me gusta con el tono que me lo has dicho. Y yo pensando pensado, me adentro, ¿y cómo sabes con qué tono te lo he dicho? Algo escrito. ¿Desde cuando algo escrito tiene sonido? Tiene tono. <risa> <risa> yo, para mí adentro, podía habérselo dicho, pero bueno. Pues resulta que se dedicó, me hizo un favor, porque claro, cuantos más comentarios en un vídeo, más posicionas. Pues se dedicó a mis vídeos antiguos de los primeros, cuando yo empecé al Final Fight a poner comentarios troll o a decirte de que oye tendrías que hacerlo esta manera para subir suscriptores está igual y yo de forma oye que yo soy humilde que esto yo lo hago por por amor al arte yo no yo lo único que espero de esto es conocer gente yo no espero nada YouTube es una pecera muy grande un océano inmenso y muchos tiburones y yo no estoy aquí para compartir con nadie ni para subir no, no necesito pues mira, eso este, eh, eh, me puso así que quería que hiciera esto para que yo subiera unas confianzas. Y yo digo, pues, pues, pero vamos a ver, es que no, que yo de forma, pues, educada le dije, no, es que esto yo lo hago de, de pa, pa, por amor al arte, que a mí me da igual, yo no espero nada de esto, yo espero lo único, pues, vida social, ya está, de, de esto de conocer gente del mundillo, de qué es lo bonito, de esto de internet. Que yo no espero nada Yo no, 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 no tengo ninguna ambición de, de esto Y esa fue eh, Esa fue una Y me hizo un favor porque empezó a bombardearme De comentarios, vídeos antiguos Y lo que hizo Lo que hizo es hacerme un favor Porque cuanto más comentarios Más se posiciona el vídeo Entonces, claro Pero y después en un directo Jugando al Metroid de la NES que es un juego jodido. El Metroid de la NES es un juego jodido, jodido, jodido. Pues se puso a uno y dice: ah, ¡Qué malo que eres! ¡Qué tal igual! Que en el, Además, eso fue en directo, el único directo que a mí me han intentado trolear. Y yo no le, no le daba bola. Digo: Pues bueno, pues nada, sí. No le daba bola en el sentido de hacerle la contraria. Sí, sí. Le seguía el rollo. Le decía: Pues bueno, sí, soy un matado. No me estás viendo que estoy manqueando. O se Vamos a llevar razón. Vamos a ver, si este es un juego muy difícil, el Metroid de la NES, ¿qué esperas? Que, que yo no, no estoy haciendo aquí un speedrun, estoy haciendo save stage, soy lo peor del mundo, ¿sabes? Lo estaba troleando de forma elegante, como dándole la razón, pero... pero aquí dice, dice Lanorro, dice, dice, ponerle comentario negativo a alguien eh, en un vídeo es, es de ser un falto de cariño. <laughs> No sé, me parece que y... eso lo van a quitar, ¿no? Me parece que lo van a quitar ya. No, ejemplo, el dislike creo el... que era que, que lo iban a ocultar para la gente, mm -hmm. para la gente que no lo pueda ver. Pero mm -hmm. vamos, eso es lo que yo tengo oídas, pero no es exactamente cómo va la cosa. Pero bueno, a ver, yo no, lo que se refiere a mí, a los vídeos que he subido, lo que sea, o a los directos que he podido hacer aquí por Twitter, no me he encontrado con nadie, nadie. La verdad es que no. Aquí muchos de los que estamos aquí entramos en los directos de todos y. Sí que me he encontrado algún comentario, a lo mejor cuando he tenido que hacer algo desde la máquina, que eso seguramente a mi primo Will o a Martín, seguramente los que tenemos alguna máquina, al CADE, que lo primero que te dicen que si le puedes pasar el hiperespide ahí por la face. Eso sí que me he encontrado, pero bueno, así lo único, pero así de falta de respeto y eso no. Ahora eso es decir, oye, regálame... Hostia, ¿cuánto ocupa? Eso me lo me lo pasa. Eso sí que me he encontrado, pero por lo demás no gente bastante respetuosa y, y bien no no he tenido bueno, lo que es de falta y eso nada y ya está no sé si alguien quiere comentar alguna cosita más de esto al respecto no yo simplemente decir eso de que yo es que lo he dicho muchas veces que yo considero que la, la, la comunidad la gente que nos vemos unos a otros los vídeos es eso que somos lo suficientemente maduros y tenemos suficientemente criterio para 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 ver lo bueno y no ver lo malo, ¿sabes lo que te quiere decir en ese aspecto? De, 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 de que valo, valoran la partida que te has echado, valoran que te has sentado a comentarlo, lo, 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 lo sí. valoran y por eso suelen ser comentarios, a no ser que pilles lo que hablamos, un típico gilipollas, uno, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que me pidió, creo que eran los hacks del de Street of Rage, uh -huh. que, que como diciendo, no lo puedes pasar, y yo al final le dije, googleálos, lo, 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 yo lo googleé, ¿sabes lo que te uh -huh. quiere decir? O sea, sí, es tan sí. fácil como googlearlo. Pero bueno. Pero bueno, siempre te puede encontrar gente rara. Ahí que dice, yo no tengo. Dice yo, esos cámaras de live me parece absurdo. Si no te gusta, no lo ves, punto. claro, si esto al final ves lo que uno te guste y ya está. Leve el se va a escribir el testamento. Pues nada, que de, que descanse. Eh, después dice en el latín, Dice, los gringos son malintencionados. Hasta, hasta de espalda mojada me han tratado, solo por el hecho de hablar en castellano. Joder, vaya tela, tío. Bueno, siempre tiene que haber gente así. Sí, gilipollas. Gilipollas sí. tiene que haber en todos lados. En, en la viña del Señor, yo te digo, tiene que haber manzanas podrías pero por todos lados. Pues bueno, sí, ya, pues no sé. La, la verdad es que no no quería alargar esto. Si queréis, hacemos alguna más, os lo dejamos ya aquí y el resto lo dejamos para el próximo. Gente, ¿qué, qué queréis hacer? Son ya las doce y cuarto plancharle la oreja, que si no mañana sí, va, a que va a ser duro. ¿eh? Pues, pues sí, nos vamos a dejar aquí pero hemos tirado dos horas y algo dos horas y cuarto de directo, pues nada, agradecer a los contactores de siempre, eh, Correiosos de Suana, de Giyal, Jordani, el eh, señor Daniel Paz, El Mogue, Urza, a todos, después a todos, eh, los, a todos los que había estado aquí en el llegué, chat. Eh, eh, me a eh. con cinco minutos y medio al dragón negro y, y le he un cuadro. No me, no, no me, no me fastidies que me que está haciendo un podcast jugando, conmigo sí, y está sí, jugando. Vaya respeto que me tiene, vaya el respeto que me tiene. No es para darle un pescoza. Bueno, antes de que se antes de cortar el directo. Si te lo digo para que me lo pegue Antes, antes de contar el directo, cual, de, de, tal, de verdad, llegar te pasa. Imposible, tío. Le quité un cuadro y llevo. Te quedan tres papi, minutos sí, de llegar te, te. confieso entonces, para el miércoles, te pasaré el enlace de, de mi canal de aquí de, de Discord para que tú y yo estemos en la intimidad, ¿vale? Y, Muy bien. Y que te confieses. Ya me dirás si quieres salir guapo o repeinado o, o así como estamos <laughs> como estamos ahora, ¿vale? mismo pues yo como, vale. como en otro vídeo con la mantita en el espacio yo tío. no yo estoy con mi yo voy a salir igual como estoy si tengo que salir guapo yo voy con mi abrigo encima y no no me caliento la cabeza pues no sé ya os digo gente eh, agradecer a todos los que habéis estado eh, prácticamente ha estado muy bien no sé qué os ha parecido hoy el, el podcast de hoy si os ha gustado si no ha gustado si hubiese gustado que se hablase de otra cosa pues ya lo digo me lo comentáis yo me lo apunto aquí y, y ya está, ya digo, no, digo si, yo también estoy cansado, me levanto también pronto y me pasa como Yard que voy a planchar ya mismo la, la oreja. agradecer a todos los que habéis estado también aquí, eh, Nanorro, Leke Pasi, ahí Latino, Jorge Walsh, bueno, prácticamente a todos Han Solo Solo, los que se han ido, Nanorro, eh, Martín Paneito, yo mismo, bueno, no sé, no sé si me he dejado alguno, me disculpáis. Luis, que también está por ahí, Darhun también que ha estado, Gipman, que, bueno, a todos, uf, no sé si lo no habré dejado alguno más, pero bueno, yo creo que todo. todos. Bunsuman, todos. Bunsuman, tengo, que decir, tengo, que, tengo, tengo que ratificarme. Eh, Caído Rante. qué? Que ya le digo a Mogue, que ya le he dicho el trabajo sucio, es imposible cargarse al dragón negro, es imposible. Porque Madre llegué, mía, vosotros creéis que su... estoy haciendo un aunque podcast llegue, y se pone a jugar. Aunque, aunque llegues llegue con 7 minutos no lo matas. Bueno, Me quita la... un cuadro y llevo ya 2 minutos dándole a, a, pelo, a pelo a fuego y el hijo de puta le bajado un cuadro y tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadros tiene el hijo de puta. Como eh, hijo, no hijo de puta, hijo de puta. Madre mía, yo, yo aquí haciendo el podcast y en vez de escucha, jugar escucha, jueves. Mira, mira, mira que me carga el Draco a segundo, me lo he cargado. Me quedan tres segundos y lo he matado. Y right. digo, coño, llego al final, me he ido por todos los sitios cogiendo tiempo. He subido con cinco uh. minutos y medio y llevo, me quedan tres minutos y medio y le he quitado un cuadro, ¿eh? Pero sí. sí. el jueves no emitirá no ¿Y por qué no lo haces para el jueves en vez de hacerlo aquí en la cueva, coño? Ya, pues, no. Si ya no hace falta, si ya te lo estoy diciendo. Sí. Imposible, no, mira, no se puede hacer, te lo digo te lo, digo, te lo digo, que es imposible. Puede llegar hasta el dragón negro, pero con el arma esa no le quitas, porque el dragón negro, pero, para no, quitarle cada cuadro necesitas. No pero... ves qué está pasando de vosotros, Carlos, por mucho que le digas, es que no lo va a hacer, déjalo. Pero... Bueno, momias es lo que tiene, las momias es lo que tiene. Una cosa corroso que no me queda claro, que es imposible que emita, ¿no? No que se lo pase, que emita. Es más difícil que emita que me lo pase, no es más difícil que pasárselo que emite Ya, la única verdad que ha dicho, es más difícil que se lo hijo De puta el juego, qué hijo de puta. Es que yo la con la lo mentiroso, es que yo le he dicho, ya estás con el Black Tiger y dice, "No, no, 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 no 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 No, ahí no estaba jugando a Black Tiger me he puesto luego, porque como es me picáis, me No, No, no. Y digo, pero no, pero bueno, pero por lo menos ya te digo yo que yo tenía, o sea, yo quería probarlo para ver si se podía, coño. Bueno, pues ya, está, ya te has yo, quedado... Un... No lo sé, pero si tú ya, ya te has llegado, entonces que ya ni me voy a complicar la vida. Paso no, no, de... pruébalo, pruébalo. Ya te digo, él llega con cinco minutos y medio y le he quitado un cuadro solo por ahora. Y tiene ocho cuadros, hijo de puta. No pero, le hago no, no, nada, no le hago ni coquilla. Contiéntalo con el, 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 primera, el segundo arma. el ancla. Mira, 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 qué cabrón es, me queda, pues igual a lo mejor tiene más fuerza, pero lo que, Hombre, es que tiene menos fuerza que un grillo. Es como si le estás pegando a la pared, le estás pegando un palillo. Yo creo que te palillo, sale más cuenta que le des algún esmoc, yo creo que te sale más cuenta. pues Por lo menos es más para Lo dicho, lo esto, dicho esto, lo esto con tertulio, matándolo no paga. <laughs> Esto, esto es imposible, tío. Peor que pa' cojones con su bigote, tío. No no es a que no lo hace nunca. Ya la ya ha, a... ha dado por imposible, hombre. ¿A qué? No, imposible, no. no por <coughs> por ejemplo, de... Bueno, que no, gente, no, no, corto no, el tío. chiringuito ya. No he, visto, he visto a ver si sí, había no. alguien haciendo alguna cosa retro y solo estaba en el paso. Pero no, tío, pero a una raíz, ¿no? No se cabrón. A, ¿a ¿qué le hago si no hay nadie? A la otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver vida está retro está Sí, pero siempre está, está el italiano, está está, está, está también, el 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 el... pues está jugando al Cade, que ¿A tiene ¿A Mira, Arsenal, italiano. Está, está Víctor Tauro, hay gente jugando ahí. No? Está, está, está el vincenzo vincenzo Latino. ¿Quién? ¿Quién me lo hay que lo escriba? al italiano que o sea, juega. Mira, ¿vale? no, me voy a decir, mira que me da rabia, tío. Que, que me había Lincoln, ilusionado Ponme el nombre ahí. Espérate, espérate, espérate que te lo pongo. Espérate. Pónselo, lo <laughs> que me, mientras que lo despedí. Me había dado ilusión porque digo, hostia, se va a poder. Cuando vale. llega el dragón negro, digo, se va a poder hacer. Mira que esta noche, aunque me tenga que costar a, a las 7 de la mañana, me lo, me lo cepillo de un tirón. Pero nada, tío, es que hijo de puta, es que no se puede, tío. Es que yo pero sabía, es que sabía que esto era exponencial. No, pero yo, yo. sabía Hacemos la récord Cago en la puta es que sabía que iba a ser exponencial, pero es que ha subido, tío, el nivel un huevo, tío. Pff, hijo de puta. Sabía, yo sabía que tú te ibas a poner, por eso no lo he metido. No, 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 sí, no, <laughs> es que sabía que te iba a poner, si no me había puesto, pero como he visto que ya es cuestión de que me voy a acostar con la